Señoras y señores, en medio de la algarabía de San Luis Potosí, estamos recibiendo esto que será una función magnífica ante varios miles de personas. Podemos ver a toda esta gente que ha llenado este auditorio y que están contentos de estar hoy aquí a través de Televisa Deportes. Hoy también quiero darle la bienvenida a Arturo Rivera, después de 48 días en Francia. Está con nosotros y está justamente en el otro extremo del cuadrilátero y vamos con él. Muchas gracias, Jesús. Y de veras, pues lejos de la tierra, pero muy cerca, porque teníamos la oportunidad en Francia de seguir la lucha libre mexicana AAA. Es un privilegio poder estar y regresar en San Luis Potosí, donde el público con esta gran entrada responde a las expectativas que ha pensado que sus luchadores les pueden dar. Esperemos que así sea. Y Andrés Maroñas, que está nervioso porque ya empiece la función, les quiere platicar lo siguiente. Muchas gracias, Arturo Rivera. Bien, nuevamente con nosotros en las transmisiones de AAA. Creo que cumpliste valientemente ahí con los holandeses. Enhorabuena, Arturo Rivera. Bien, nosotros nos vamos a las acciones de lucha libre, porque esta función promete ser brillante, promete ser espectacular por las condiciones, por los técnicos que vienen a San Luis Potosí. Pero vámonos, vámonos con ese público bonito que nos dice ¡arriba los técnicos! Vámonos a las acciones. Señoras y señores, lucharon en relevos sencillos, a ganar 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Señoras y señores, en una esquina aparece el más veloz de los mini luchadores, el del equipo más bonito y espectacular. Aquí está Mini Psicosis. Y le acompaña el hombre que ahora es el campeón nacional, insisto, campeón nacional de mini estrellas. Solo hay uno y es él. Después de el octagoncito, tú solo eres oscuridad. Mini Abismo Negro. Un mini gladiador gigante, gigante en espectacularidad. Es un fuera de serie. Aquí tenemos a Mini Discovery. Y ahora les presentamos a un mini también fuera de serie. Ese campeonato se lo birlaron los Viper, porque le pertenece a Octavo. No, no, no. Quiero presentarles bueno, mi querido compadre, al ritmo de arriba los Vipers. Bienvenido una vez más a AAA. Muchas gracias, Jesús, Andrés, a todo el personal técnico y de producción de Televisa Deportes. Es un privilegio estar de regreso después de que tuvimos el placer de trabajar en Francia 98. Eso es historia, la historia que registró el rating que ustedes le dieron a la empresa de su preferencia. Gracias. Y bueno, gracias también a estos rudos que regresamos y nos dejan con el impactante y grato sabor de boca de un inicio prometedor. Óyeme, mamá, qué sabroso está. Óyeme, cachito, así empieza la lucha libre. Fue al descontón el inicio de parte de los Vipers. Polémicas por el campeonato nacional que ahora ostenta este mini abismo negro que vuela y le pone el impactante codazo en el abdomen. Bueno, pues no empieza bien el momento para los técnicos en San Luis Potosí. Le saluda don Andrés Maroñas. Gracias, Arturo Rivera. Así parece hasta el momento. Estamos a la altura de la primera caída, cuando los Vipers están con todo, ya castigando nuevamente a Mini Discovery. Pero esto solamente es el comienzo. Bueno, pues está nuevamente con nosotros don Arturo Rivera, después de 48 días de estar en Francia, cubriendo. Excelente el trabajo de Arturo Rivera. Nuevamente se reincorpora a las transmisiones de AAA.
En verdad yo lo quiero decir sinceramente, hacía falta, es un hueco rudísimo, rudísimo de don Arturo Rivera. Pero ya está la tercia, don Jesús Zúñiga, Arturo Rivera y un servidor, Andrés Maroñas, para llevarles las emociones triple A. Este es el público, un entrador nuevamente hasta las lámparas. No cabe un alfiler. Octagoncito, inteligentemente, se hace un lado y ahora aparece con golpe de derecha. Regresan los técnicos a la batalla. Bien por Octagoncito. Faltaba ese chispazo, la genialidad, y ahí está marcando el camino. Jesús, estarás triste. Efectivamente, querido Andrés, ante los ojos de varios miles de personas que están aquí en este auditorio, observamos cómo están revirtiendo la historia. Parece el equipo mexicano enfrentando un marcador adverso. Estos técnicos tienen ese coraje del equipo mexicano y en realidad de todo este pueblo maravilloso llamado México. Y este es Mini Abismo Negro, el actual campeón, y la esquina de los técnicos en otra perspectiva. Aquí viene de regreso el campeón nacional Mini. Octagoncito, lo hemos visto luchar, echándole muchas ganas siempre. Sin embargo, no ha podido superar a su adversario. Mini Abismo Negro ahora es conectado al centro de la plataforma. Los gritos de la gente se ahogan en la emoción. Y los escuchamos en cada uno de los rincones de este auditorio. Octagoncito es ídolo, se ve y se siente. Ahí va Mini Abismo Negro otra vez hacia atrás, replegando. Y va en la búsqueda también Octagoncito. Giro y lo va a quebrar. Las cuentas no están muy claras ahora, Arturito. Pues caray, se revirtieron los papeles y los técnicos están poniéndole el cascabel al gato. Las evoluciones de Mini Psicosis con Discovery. Mini en la categoría, patadas voladoras. Lo deja tambaleante, lo proyecta hacia la primera fila. ¡Ay! Se quedó corto, se atoró, pero cuando venía el luchador rudo de regreso, el Viper, ahí lo agarró y vamos a ver, arriba del cuadrilátero. Están Octagoncito y Mini Psicosis. Mini Abismo, perdón. ¡Ah, oh, caray! ¡Qué clase de desnucadora! Le metió una huracarrana con desnucadora. ¡Que Dios guarde la hora! Bueno, pues la primera caída concluido. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que no comí en Francia? Le poulet. O sea, el pollo. ¡Guácala también los pollos franceses! Y estos técnicos mexicanos. Bueno, pues termina la primera caída. Ha ganado los técnicos. Bien, bien por Octagoncito. Nunca lo pensó en el regreso. Y fantásticamente, creo que AAA vive un momento exitoso. Este para mí es el mejor momento de AAA. Por todo, por sus luchadores, por ese público tan hermoso, por mis compañeros que tengo a mi izquierda, por Arturo Rivera, Jesús Zúñiga. Qué momento tan importante vive AAA. Y este entradón refleja lo que es esta empresa. ¡Qué bien por Octagoncito! ¡Qué bien por Octagoncito! Este es el público. Esta dama dice, arriba, arriba los técnicos. Dice, arriba, y le dice a su mamá, 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 ¿te fijaste cómo ganó Octagoncito? Sí, hija, sí, hija, pero cállate, déjame ver, porque me da la calambrina. Bien, este público entregado, este público que está participando en esta función. Y tenemos muchas sorpresas para ustedes. Quédese con nosotros porque esto va a estar... ¿Para qué le cuento? ¿Para qué le cuento? Esta es la repetición, ese es el vuelo que le comentaba a mi compañero. Se atora con la tercera cuerda, pierde fuerza, pero finalmente da en el blanco. Mini Abismo Negro ya no podía hacer nada, pero esto es el momento culminante. Mira nada más, la jarocha de Octagoncito. Y mira nada más, esto lo está viendo Mini Abismo Negro. Mira nada más, lo llevaba y le sacaba la rendición con huracarrana. ¡Ah, qué bonito Peña Lupe! Me dice Mini Psicosis que me calle. Sí, que ya lo tienes harto. Aquí está, vamos a ver, en la repetición. ¡Ah, caray! Es que fue huracarrana con desnucadora. Oiga, oiga, fue terrible. Le vamos a preguntar a qué luchador. Fue terrible el golpe, ¿no? Esa huracarrana con desnucadora. Mira, el Octagoncito no sabe luchar. Me está clavando y eso no se vale. Me las vas a pagar ahorita. Ya oyeron, que eso no se vale. Fíjate, mira, no reconoce... No, que lo usaron de trapeador. Este, para huracarrana, no sé si estén de acuerdo. Sí, de veras, lo clava como tipo, sin querer para mí, pero lo clava tipo martinete. No, pero sí, no hay intención, Arturo. No, no hay intención, de acuerdo. Sin embargo, sí lo molesta. Y está muy enojado Mini Abismo Negro, Andrés. Lo pudiste ver y muy de cerca. Vamos a ver qué puede hacer Mini Psicosis y Mini Abismo Negro en esta segunda caída. La toma especial de la cámara portátil número uno. De las dos que ahora tenemos en el cuadrilátero, aquí en el auditorio San Luis Potosí. Vamos a ver qué estrategia intentan ahora los Vipers.
que van a hacer esto. La puñalada trapera se la clavan a Mini Discovery y va para atrás. Vamos a ver si ahora a través de la fuerza, a través de la lucha estilo Piper, pueden ganar una segunda caída y posiblemente una tercera. Buena patada desarrollada al más puro estilo Piper, Mini Psicosis aplicándose. Hay que meter toda la carne al asador, como dice ese viejo adagio, y ya están haciéndolo. Mira qué bonita combinación, castigando alternativamente sin caer, bueno, pues en el desagrado del público. Eso era todo lo que podía recibir Mini Discovery y ya se fue. Octagoncito aguanta un poco más, eso lo veremos en unos instantes. ¿Quién va a entrar? Mini Abismo Negro, el actual campeón, en contra de Octagoncito. Esta táctica a mí no me convence mucho, pero Mini Abismo Negro sabe lo que hace, ya tiene 8 años de en la guerra profesional. Y en el amor, compadre. Exactamente, Arturo, y ahí lo descuenta, logró su objetivo finalmente de distraer, romper el ritmo que traía bien marcado Octagoncito. Una vez más, en ese terreno Arturo no le va a ganar, ¿eh? Octagoncito es muy hábil y muy ágil. Sí, tiene muchas variantes además. Aunque pues no estamos hablando de ningún maniatado ni de ningún mandilón, podríamos llamarle así, del cuadrilátero. ¡Ah! Se quitaron a Mini Abismo Negro. Mini Psicosis se lo llevó. Pues saliéndole todo hasta el momento a los luchadores técnicos, en especial a Mini Octagoncito, que quiere la revancha para tratar de recuperar lo que parece algo menos que imposible, lo que él considera campeonato nacional de su propiedad. Y Mini Octagoncito creciéndose al castigo. Fíjate qué bueno los minis crecidos. Sí, le están creciendo a Toño Peña los minis. Pero qué bien el accionar luchístico, la forma de interpretar la batalla tanto de Octagoncito y de Mini Discovery. Hasta el momento están al frente, pero aquí deben tener mucho cuidado porque ese es el público bonito, este público, ya lo hemos dicho, participativo, que está apoyando a su luchador preferido. Hay público que apoya a los Vipers, también a los rudos. Mira, ahora lo madruga. Sí, Arturo. Sí, perdón, la invitación para que hoy en la tarde estén con nosotros en la Arena Solidaridad de Monterrey, Nuevo León. También muchas sorpresas. Con el señor licenciado de la Rosa. Ahí va a haber, cantarán los gemelos Brennan, entre otras situaciones. Bueno, pues, dicho lo anterior, seguimos en la segunda caída. Esta segunda caída que está apretando para los luchadores técnicos. 2 contra 1 aparece Mini Abismo Negro. Yo decía, Arturo, hace unos momentos que es el mejor momento de AAA. Tú que naces con AAA, ¿qué te parece? ¿Tengo razón o no? Bueno, pues como todo es cíclico. Y AAA, como vino la crisis del país y a todos les afectó de alguna u otra manera, pues sí lo resintió. Pero aquí sigue y como si fuera el ave Fénix, resurge de unas cenizas que nunca ha habido, pero para manifestarlo de esa manera. Mira nada más qué hermosura, Andrés, tienes razón. Y estos luchadores dándole la categoría a una empresa que es dignamente mundial. Aquí está, lo vimos en Francia, AAA, pero narrada por alemanes, o sea, va para Alemania. Mira nada más, y quien te doblaba la voz también decía guácala de pollo. No, decían el narrador francés. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Hola, la, 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 la! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira esto, es impresionante. Don Jesús Zúñiga, es impresionante. Sácale una foto, por favor. Varios miles de personas están acompañándonos ahora. Aquí vamos a la repetición. Mini Abismo Negro se eleva aproximadamente unos 2.50 metros para castigar a Mini Discovery y después para finalizar con su toque de espaldas. Muchas gracias, les decimos a mi vecino, que hoy está aquí en San Luis Potosí. Y ahí viene Mini Psicosis, cómo clavan ahora a Octagoncito. Esta es la forma que tienen que hacer. Arriba los Vipers, sí señor. Ale, ale, ale. Los Vipers llegarán a la final, como siempre. Haga su mejor selección y váyale a los Vipers. Sigue esta comunicación abierta desde hace un buen rato entre los camarógrafos y el equipo de producción. Y aquí vienen una vez más los Vipers. Está sonando el llamado para la tercera caída. Arrancan con toda la potencia, con el acelerador hasta la tabla, con mucho guay del Paraguay, como lo marcan los viejos rockeros que nunca mueren. Ahí está don Pepe Tropicazas, que en su barrio lo conocen como Pepito del Niño Jesús, primer soldado de Cristo, buen vecino de Tlalpan, donde el cielo es más azul. ¡Qué bonito, qué bonito! Luego me las recitas, por favor. Con mucho gusto. Gracias, Andrés. Arturo, la tercera caída está iniciando. ¿Cuál sería tu opinión?
Suele decirse que caballo que alcanza gana, ¿no? En el argot. Y veremos porque alcanzaron los Vipers y están comenzando la definitiva con un dominio en favor de su causa. Aquí está, vanagloriándose. Qué bello uniforme, la verdad. Qué bello uniforme. ¿Dónde nos decías que es este Minabismo Negro? Es de Michoacán. Ah, de Michoacán, qué lindo es Michoacán. Bueno, pues, vamos a ver. Y mini psicosis es... hay personas que nacieron para hacer algo y dicen que para hacerlo hay que parecerlo. Y los rudos lo son y lo parecen. Y ven, sino, ¡ah, caray! ¡Qué clase de patadas a la tibia y el peroné! Sí, creo que están desatados los Vipers ya en esta tercera caída. Cuidado, mucho cuidado. Octagoncito tendrá que sacar la casta, sus conocimientos, si es que quiere regresar a esta batalla. Bajaron el ritmo en la segunda, toda vez que los Vipers empezaron a hacer de la suya. Ahora los proyectan y así los bajan, tanto a Mini Discovery como a Octagoncito. El público se desespera un poco, empieza a apoyar a los luchadores técnicos, que es un factor muy importante el público, porque el público parece que no cuenta, pero ¿cómo apoya? Cuando viene el grito, los luchadores van por otro esfuerzo más. Ahora parece que ya están regresando aquí. Aquí está de regreso Octagoncito con esas tijeras. Era lo que quería ver el público. Ahí viene, ¿quién? Octagoncito. Vaya mortal impresionante al frente. Este es el momento. Es el momento de Octagoncito. Don Pepe Tropicazas va en 4, en 5, en 6, en 7. 8, nadie sube, 9, 10, nadie, 11, 12, viene Mini Discovery, 13, 14, pero ya subió Mini Psicosis. Venga, este tiene que ser el momento para Octagoncito, lo trae en suerte, ya le tomó la medida, y esto es lo que llama Jesús la mantequilla. Bien, viene en esta tercera, ¿qué va a hacer Octagoncito? Mortal hacia atrás. Perfecto, perfecto, ese mortal hacia atrás, y rápidamente el alarido del respetable. ¿Y quién viene? Cibernético. ¿Qué tiene que hacer aquí Cibernético? Anda cargando a su nene, ¿no? Sí, exacto. Trajo a Mini Ciber, que estaba programado y que ya llegó a imponer la ley Viper. Les va a costar la descalificación. Eso es cierto. Don Pepe hace lo justo. Así debe tratar a los que someten a sus adversarios a base de patadas con este estilo. Sin embargo, cuidado, Mini Ciber. Octagoncito está haciendo cosas tan ilegales como las que hizo antes el chaparrito, y eso no debe hacer, no. Ah, pero ya viste al cibernético, trae una playera de triple A y tiene una X. Sí, está tachada la triple A. De los problemas que ya conocimos gracias a ustedes, o sea, gracias a su crónica supimos lo que pasó. Y llega Octagón, y llega Octagón a poner orden, y se van tanto el cibernético como el Mini Ciber. Y Octagón dice, usted también entró a la fiesta, pues también le doy. Y no, Octagón es muy respetuoso, Octagón es muy respetuoso. Ahí está Mini Psicosis buscando reyerta. Octagón, bueno, pues nada más fue a que saliera el grande, ¿no? Cibernético, viste, sí, es muy simbólico eso de la playera. Sí, sí, cuidado. Se está metiendo a las patas de los caballos Cibernético. La bronca. Trae triple A y tachada. La bronca, cuidado. Sigue candente, Andrés. Sí, lo van a castigar o lo van a suspender. Que se cuide. Según vi en la transmisión, ustedes habían dicho que lo que venía era una sanción, ¿no? De ese tipo por faltas al respeto. Sí, de acuerdo. De acuerdo, mira, ya se fue Mini Abismo Negro. Nada más vino Cibernético a poner el desorden. Ah, pero ¿en qué momento aparece Octagón Sotote? Octagón para poner orden, para poner calma. El fin, creo que no me gusta la resolución de esta batalla en cuanto que aparece Cibernético y el que participa es Mini Ciber. Este es el momento de la repetición. Aquí se atora en la tercera cuerda Mini Discovery. Pero creo que esto no es sobresaliente. Lo sobresaliente es el resultado como se da esta batalla. Finalmente, Jesús, creo que ganan los técnicos y tú estarás de acuerdo en el resultado. Sí, el resultado es obvio, Andrés. Si llegó Mini Ciber y golpeó de esa forma a Octagoncito, cuando seguimos viendo esta repetición, creo que el mejor duelo de la lucha fue este. Mortal hacia atrás, amarrando bien los pies, haciendo un vuelo magnífico de 360 grados y cae con todo sobre Mini Psicosis. Después, Mini Abismo Negro. Es clarísimo, bien, porque Jesús reconoce aquí que hay foul, que tienen que perder los Vipers. Ellos van más que a la victoria, van a imponer su ley. Que yo no alcanzo a comprender esto. Creo qué bueno que lo dices, Andrés, sí. Porque así es. Qué bueno que ahora estás viendo con esa óptica la lucha, ¿eh? Mira, sí, no, bajo no, esas circunstancias, sí, pero así no. ¿Qué se puede decir, no? No, se acababa. Sin comentarios, el público que sigue esta transmisión por Televisa Deportes creo que se da cuenta. Oye, que son
muy tramposo, tototes. Yo le quiero agradecer al Tirantes infinitamente. Vamos a ver esta repetición. Mira, sí, mira nada más. ¡Ah, le suena! ¡Qué cachetadón! Y mira, lo dejó Grogi, lo dejó noqueado. Ahí aunque... luego corre, o sea, pega y corre. Pues sí, ya logró su objetivo, pues antes sí, de que lo dejen igual. Pero en fin, que lo que sobra es tela de dónde cortar. Y usted tiene la mejor lucha libre, la de Televisa Deportes. Ya regresan los equipos, la emoción, los goles, toda la acción del fútbol mexicano. Y Galavisión es la única cadena en los Estados Unidos que le trae más de 160 partidos al año. En vivo, en directo, desde México. Vea al América frente a León en el Campeonato de Invierno del Fútbol Mexicano. Este viernes a las 9:30 este 6:30 Pacífico. No me atreví a salir de mi casa. Algo dentro de mí me dijo, tengo que bajar de peso. Estaba bien gorda. Perdí más de 50 libras con el plan de Slim Fast. Es fácil. Un batido para el desayuno, otro en el almuerzo y una cena saludable. Me encanta. 23 vitaminas y minerales, proteína, calcio, fibra. Toda la nutrición balanceada como una comida saludable. Ahora tengo mucha energía. Slim Fast. Nutrición balanceada para una vida saludable. Me siento una mujer completamente nueva. Usted conoce esta botella. Es Suavitel. Suavitel. Deja su ropa con un delicioso aroma. La suavidad de siempre. La que me gusta. La que nos gusta. Diles que los quieres con la suavidad de Suavitel. Antes casi nadie quería mis productos lácteos. Mi leche le causaba diarrea al patrón. Y mi queso gases a la patrona. Pero ahora con Lactaid Ultra se acabó el problema. Ya está aquí Lactaid Ultra. Una pastilla junto con el primer bocado de lácteos hace que su estómago los digiera más fácil y naturalmente. Ahora soy la más popular. ¿Qué si el cafecito con leche? ¿Qué si el flan de queso? Lactaid Ultra. Le va a caer muy bien. Operator, llamada por cobrar. Lucero. Nada de cero, que es muy caro. Mejor usa Collecter Español, es más barato. Solo marca 1-800-226-2727. Y como es en español, es muy fácil. Mamá, no vas a creer con quién estoy. No va a creer todo lo que se ahorra. ¿Me lo anotas? Mejor te lo canto. 1-800-226-2727. Collecter en Español, recuérdalo y ahorra. Les muestro que tenemos en el próximo programa de lo mejor de Oscuras pero Encendidos. ¡Claro! Fíjense bien. Los embajadores vallenatos traen su música y las modelos enseñan sus tatuajes. Esta noche a las 10:09 Centro por Galavisión. ¡Lucharon! A ganar 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Señoras y señores, en Francia, en México, aman al Tirantes. Mira lo que son las cosas, Arturo. El público dice, ¡fuera Tirantes! ¡Fuera! ¡Fuera! Esquina técnica, aparece Alda Moreno y la acompaña hoy por hoy la mejor luchadora técnica, escuchen bien señorita Ruda, la mejor luchadora kilo por kilo, ella es Rosy Moreno. ¿Con qué poco pinole les da tos? Si esa es la mejor luchadora. En la esquina de las guapérrimas, las Rudas. Está, como siempre, la belleza impactante de la señora Xochitl Jamada. Y le acompaña, si como second es polémica, de manera individual,
olvídense, ya llegó la que manda, llegó Miss Yanet. Bueno, pues mucho ruido y pocas nueces. Qué presentación le hizo el señor Arturo Rivera a sus luchadoras rudas, pero creo que no valen mucho, ya lo van a demostrar. Y aquí aparecen con todo, cuidado con estas rudas, cuidado, cuidado Rosy, le grita el público, cuidado Alda, Alda, aunque sea bajita, mi querido Jesús. ¿Dijiste Alda? No, Alda, Alda. Ah, muy bien. Bueno, pues ahí están las rudas y las técnicas. En televisión esta es la tercera ocasión que se enfrentan en este tipo de luchas. Primero las vimos allá en Pachuca, luego en Tulancingo y ahora aquí en San Luis Potosí. Y a lo que estamos viendo, a la señora Moreno le está yendo como en feria. La verdad es que no estoy de acuerdo con Andrés Maroñas, que dice que la mejor kilo por kilo. Para empezar, ella confesó abiertamente, me lo confesó a mí, que ella no quiere ser técnica, ahora sino ruda. Que te lo dijo Adela, ¿no? No, no, me lo dijo de corazón, la verdad. Y este es un lleno de los llenos bonitos que Triple A siempre proyecta donde se presenta. Qué azotón le dan a Alda Moreno, terrible, terrible. Se oyó el impacto tan fuerte que estremeció a cada uno de los rincones de este auditorio. Este no es un ring sordo, ¿verdad, Jesús? No, oye muy bien. Oye, de aquí hasta el otro extremo. Hasta Matehuala. Hasta Río Verde. Todo parece indicar que sí, todo parece indicar que sí. Miss Yanet quiere derrotar en una sola caída a sus rivales. Y es que ya se traen, Arturo, tres veces se han... Ahora sí, como dice Paquita, la del barrio, tres veces. Tres veces han engañado a las técnicas que saben luchar. Yo te quiero recordar, Arturo, tú no estuviste en Pachuca. En Pachuca terminó la batalla en favor de las luchadoras técnicas. Que en la tercera un chispazo de esta mujer que estamos viendo en este momento, de Rosy Moreno, fue sensacional y brillante el resultado para las técnicas. Fue del verbo, ya no, fue, ya no están en ese momento. Tú pareces a los aficionados de las Chivas, viven de la época de Chava Reyes, del Jamaicón Villegas. Esto fue esta hace actualidad. Una semana. Por eso, pero recuerdo, el Tirantes quiere agasajarse. Ah, caray, qué jalón de cuero cabelludo cuando veíamos cuando el Tirantes dejó la comunicación abierta entre las rudas para que sigan golpeando. Y a Rosy Moreno no le está yendo nada bien, ya van como 11 veces que viene a visitarnos cerca. Bueno, pues Río Verde, San Luis Potosí, también está presente en esta función. Hombre, qué caluroso el día que nos toca aquí en San Luis Potosí. Y ya saben, el capitán Albores presagiando aguaceros, pero para su domicilio, porque aquí ni los aquí conoce. No hay... Zacatecas tampoco. Sí, bueno, vamos a ver. Ah, no es cierto, saludos Enrique Albores. Por lo pronto, vea nada más. Bien, mi Yanet, bien. Engánchala, mi reina. Vamos, mi vida, mi cielo, mi corazón santo. Eso es todo. Estás contento, estás contento. Cosa que me da mucho gusto. ¿Por qué no termina esto? Termina la primera caída. ¿Cómo se escucha, mi querido Arturo? ¡La ruda, la ruda, la ruda, las rudas! ¡Hola, la, 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 la! Faltó el grito estilo Ricky Martin, el ale, 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 100% Vipers, estos aficionados que viven la lucha libre. Continúa el reventón en Galavisión con el super especial Island Jam. Más diversión y nuevas canciones del grupo Más. Bobby Pulido, Ricardo Castillón y el mejor grupo de música norteña, Grupo Límite. Si me tienes a tu lado y yo soy de carne y hueso, alcanza. Island Jam, este jueves a las 9:08 centro por Galavisión con Alma Latina. Para enviar dinero a México, nadie te ofrece más rapidez y seguridad que el servicio Dinero en Minutos de Western Union. Más rápido, mucho más rápido. Es como un amigo que le da a uno un apoyo. No importa en qué región o rincón de México se encuentren tus seres queridos, con Dinero en Minutos nunca están lejos de tu ayuda. Western Union está en cualquier pueblito, cualquier lugar donde puedes mandar dinero. Ellos siempre reciben el dinero en minutos. Por eso se le confía. Seguro y en efectivo. Western Union es confianza. Ahora hay una pasta dental tan avanzada que trabaja aún cuando no te estás cepillando. Colgate Total.
Protección duradera que trabaja entre cepilladas. Por eso ayuda a proteger de la placa y el sarro mientras te cepillas y también mientras trabajas. Combate las caries y te protege del mal aliento mientras te diviertes. Y hasta combate la gingivitis mientras duermes. Colgate Total, la cepillada tan avanzada que trabaja entre cepilladas. Apúrate, Ramón. Tengo un dolor de espalda. Así no vas a disfrutar la boda. Mejor toma Advil. Advil actúa directamente en el punto de origen del dolor de espalda, deteniéndolo donde comienza. Advil alivia el dolor rápidamente. ¡Funciona! No hay que ser adivino para descubrir la risa en Galavisión. Cada noche las carcajadas están a la orden del día en un programa donde la diversión es constante, juntos pero no revueltos. Esta noche, ríase con nosotros. Esta es una de las... Saludos, Televisa y en especial a los comentaristas Arturo Rivera, Jesús Zúñiga y Andrés Maroño. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por esas cosas tan bonitas que escriben. Estaremos en un rato más en Monterrey, Arena Solidaridad. No deje usted de asistir porque se va a lamentar. Compre sus boletos con anticipación. El público está pidiendo fuera, fuera para el tirante. El público es bravo aquí en San Luis y apoya a los técnicos, pero sigue castigando esta ruda Xochitl Camada. Y todavía no suena el silbatazo para la segunda. ¡Ah, ahora una silla! ¿Qué es lo que va a hacer esta señorita? Que le digo, Arturo, mi vida, mi reina. ¿Sí? ¡Ah, cuidado! ¡Ay, vámonos! ¡Qué salvajismo de esta dama! No, no, no. No, no puede ser, no puede ser. Que se contenga, no, eso no se vale. No se vale, mi querido Jesús. Pero así interpretan la lucha los rusos. Ya se traen muchas ganas, Andrés. Se traen muchas ganas estas damas. En tres ocasiones el veredicto no ha sido, pues vaya, muy claro para mí. Ninguna se ha ido conforme al vestidor. Definitivamente es momento de que le vayan poniendo fecha en una lucha. Me encantaría, eso es lo que a mí me encantaría, de cabelleras. Pero eso lo dirá el tiempo solamente y el promotor, evidentemente, que le no meta, promuevas. Le mete el billete, desde luego, ¿no? ¿Cómo se verán calvas las Moreno? Se verían muy bien, ¿eh? Muy bien. Ay, sigan soñando, hombre, sigan soñando. No sé tú por qué apoyas a las rudas. No, no, Andrés, digo, se verían bien. No sé. Recuerda que ninguna mujer es fea. Tienes razón. Fíjate que esa sí me ganaste, 1-0. Para que veas a mí si... Sí, yo reconozco, sí, serían guapas de todas formas, pero eso nunca lo van a ver tus ojos. Nunca lo van a ver. Eso sí puede estar seguro. Venga, cuidado. ¡Ay, ay, ay, el tirante! La primera equivocación de las rudas. Sin querer el tirante se ayudó a las técnicas. Él quería otra cosa, pero qué bien por las Moreno. Sacando la casta, la chispa, y están regresando a la batalla. Era lo que el público aquí en San Luis Potosí quiere ver. A sus luchadoras consentidas, a las luchadoras que cobran con la mano derecha, porque con la izquierda trabaja nada más. No, están volándose la cartera del cobrador. No, no digas eso. No, ya empezaste de criminoso. Llegando y prendiendo el lumbre. Miedo, le gritan a Xochitl Camada. Miedo. Y créame usted que sí tiene miedo, entradón. Vamos a ver la equivocación. Aparece con las patadas. Se la llevó la hermana. O sea, sí, la fueron a rescatar, claro. Exactamente. Sí, pero para las rudas, como diría la porra de México. O la perra brava que fue la que lo inventó, las rudas. Sí se puede. Bueno, pues vamos a esperar. Jesús Zúñiga, ¿qué te parece? Mira, Alda, no la pierdas de vista. Se equivocó, terrible equivocación. No puedes hablar bien de una luchadora. No, es que ¿sabes qué? Cuando la pasión la domina, la razón se le omnibula. Exactamente, pierde la concentración y equivoca. Ya vimos también equivocarse allí en Pachuca Rosy Moreno y perder una batalla. Ahora se equivoca Alda Moreno, que para mi gusto es una luchadora muy precisa, muy concentrada, muy de 100%, de nivel muy alto. De calificación de 8, como diría el mismo Antonio Peña. En esa repetición vimos esa equivocación. Y en un momento más un recuadro de eso mismo. Pero aquí está Rosy Moreno sufriendo los empellones de esta maquinaria femenil que está terminando con las aspiraciones de las Moreno. Un feliz regreso a la lucha libre. Muchos aficionados querían verlas en la plataforma y ahora, bueno, ya les han cumplido su sueño, pero las cosas no están marchando del todo bien para las Moreno. Aquí está la equivocación de Alda. Se equivocó, se resbaló, no sé qué le pasó en realidad. Sencillamente pienso que es un poco de desconcentración
de aventarse nada más, y ahora sí también lo logra. Bonita forma de llegar, mortal hacia el frente. Millanera está siendo desbocada así. Y después Rosy Moreno la prepara para el volantín. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ahí la dejó ir. Esto, señoras y señores, es para que lo disfrutemos. La gente en un grito que se ahoga en el cuello del llanto, la emoción que vive Andrés Maroño. Bueno, pues una segunda caída muy efímera, pero finalmente ganan las técnicas. El Tirantes se enmuina, pero esto de nada le sirve. Han alcanzado las luchadoras técnicas, y como dice el dicho, caballo que alcanza gana. Así lo han hecho las técnicas, con una calificación de sobresaliente, MB diría yo, la calificación en la Universidad Autónoma de México. Vean nada más cómo se estaban llevando a la jamada. Perfectamente, un vuelo espectacular de Alda Moreno. Y aquí iban a bajar a Michanet para que empezara el volantín. 1, 2, 3, por mí y por todas mis compañeras, dice Rosy Moreno, y la fulminaba. Así se escribía la historia. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! No, pues ya nunca se iba a levantar. De tal suerte, esto está empatado. Tirantes aparece ahí para decir, déjemela, que ya está muy mareada. Y la quiero entera para la tercera caída. Creo que ahí es muy astuto el Tirantes a decir, se acabó. Pero lo que cuenta es la sabiduría de Rosy Moreno, la forma de ir al frente, Arturo. Dicen que también en el cine nacional hay churros. Y así este churrote de empate. No. Lo que me sorprendió fue el volantín. Hace tanto tiempo no lo veía que lo aplicaba. Al que se lo aplicaron, evidentemente dice Chenpaja. Pero pues la que lo aplica tiene una fortaleza de brazos y de piernas para poder estar girando a la rival con todo su peso en vilo. Bueno, pues comenzó la tercera caída. Y a ver qué dice mi compadrito Jesús. Gracias, Arturito. Bonita forma de enganchar de Rosy Moreno. Son muy, muy buenas en el campo de la acrobacia, en el campo de la lucha aeróbica. Sin embargo, Xochitl Jamada tiene una experiencia increíble. El Tirantes está como que no ve lo que está pasando. Y no contó, mi querido Jesús. Sí, no contó, Andrés. Tienes toda la razón. Estás muy atento a la lucha. Eso me gusta. Eso me gusta, Andrés, porque entiendo que la lucha te apasiona. Te apasiona tanto como el mismo béisbol. Vamos a dejarlo. Y como la botella. El baile de la botella, dices tú. De agua. Ah, eres alternativo, bueno, sí. Venga, ahí Alda Moreno. La forma de trabajar ahora. Se soltó el pelo, como dicen en el barrio. Y ahora haciendo su trabajo espectacular. Y el público se pone de pie. Otro guarda silencio para apoyar a sus luchadoras favoritas. La jamada aparece con la guillotina. Que no le den espacio porque es una luchadora experimentada. Una luchadora calculadora. Miren nada más. Ya le colocó las espaldas planas. Viene el conteo del Tirantes, pero nada. Nada, aparece Rosy Moreno. ¿Es algo muy legal? Que no se debe de hacer. Ah, efectivamente. Bueno. No se debe de hacer, pero ya lo hizo. Mira nada más. Ahora hay espaldas planas para la ruda. ¡Hay espaldas planas! Uno. Y aparece quién. Esta dama que es Miss Janet. Eso no se debe de hacer tampoco, Arturo. Del verbo ya empatar. Mira nada más qué hermosura de suplex. Y antes de que cuente el Tirante, se aparece la mini Moreno. Ah, no es Alda, ¿verdad? Yo creí que era la hermana menor de las menores. Ah, caray, vamos a ver. Le va a poner las espaldas planas el Tirante a la una. El Tirante dice a las dos. No, ni dijo a las dos. Mientras que pues entró Xochitl Jamada. Y aquí se ha convertido en la ley de la selva. Ah, oh, caray, qué giro está fallando de esta forma Lady... No, Miss Janet, que es una lady, evidentemente, mi querido Jesús. Una señorita y muy guapa. Sí, Jesús. Muy bien, Andrés, es la tercera caída y la cosa se pone candente cuando se equivoca Miss Janet. Se equivoca otra vez Miss Janet y esta ocasión la van a aprovechar las Moreno. Siempre capitalizan oportunidades como esta. Ahí va Alda, que no vuela y que finalmente se anima mortal hacia atrás. Se lleva Miss Janet con mucha fuerza. Prácticamente la atropella. Y ahora Rosy. Se equivocó, se entregó ante Xochitl Jamada. Golpe de antebrazo, castigando correctamente el cuello de Rosy Moreno. Una mujer que ha viajado al Japón, pero no tantas veces como Xochitl Jamada. Fíjate, Jesús, que se lastimó Rosy, ¿eh? Se lastimó. No, se lastimó. Ah, caray. Está lastimada, cuidado. ¿De dónde está lastimada, por favor? Sí, es que aterrizó, compadrito. Sí, de la espalda. Sí, o sea, no cayó completamente. Baja.
Pero se lastimó la zona del aguayón. Perfecto que se quitó Xochitl Camada. Ahora fue de frente, ya se enderezó. Ahí está, vamos, ahí está. Ya se va levantando, vean nada más. Le duele hasta el timbre de la factura del automóvil. Ahí está, ¡qué bien la bajaron! ¡Excelente! Trabajando el equipo rudo. ¡Oh, qué clase de planchita! ¡Me emociona! ¡Dos! ¡Tres! ¡Está fuera una! ¡Falta la otra! ¡Ah, qué suplex! ¡Gracias por dejarme este agasajo del dos! ¡Qué paso tan chévere! ¡La ruda, la ruda, la ruda! ¡Hola, oh, la, 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 la! Bien, termina la batalla. Ha terminado la batalla. Creo que el trabajo de las rudas ha sido bueno. Ha sido bueno. La verdad, yo tengo que reconocer, no me cuesta trabajo reconocer en esta ocasión la calidad de la Jamada y también de Mijanet. Se termina en tres caídas la batalla. Y las vamos a invitar a que vean. Aquí se pasó con la felicidad de Xochitl. Ahí tienes, ya les demostramos que no sirve para nada. Ya le gané yo a Rocky y le volví a ganar. Eso es correcto, fíjate que me da mucho gusto, Miss Janet. La verdad es que ese suplex que tú haces es magnífico. Nadie lo puede hacer como tú. Yo lo sé, mira, toda esta bola de mugrosos no entienden, no saben de lucha libre y no entienden que yo soy la mejor luchadora que hay en México. Y la verdad, usted yo recuerda, lo fui. ¿Usted recuerda qué pasó en Pachuca? Fue cosa de suerte, como se lo dijimos, ¿sí? Llevan dos veces que les gano, ¿sí? ¿Pero verdad que perdieron en Pachuca? Ay, Andrés, por favor, ¿qué importa eso? Te digo que parece de las Chivas. No. Pero ya se van. Hay las que reconocer. Pues sí, o sea, el Atlante ganó hace 20 años el campeonato y no vivo de eso, Andrés. Hay que vivir del presente y el presente lo están escribiendo de esta forma. Ve nada más ese suplex. Esa es la especialidad de Misha, ¿no? Sí. Pues caray. También viene la. Aquí está Rosy las Moreno. Señoritas, pues, Moreno. Fue desafortunado, creo, la tercera caída para ustedes, porque estaban haciendo un buen trabajo, Rosy. Mira, yo estoy de acuerdo en que nos hayan ganado. Lo único que no estoy de acuerdo es si actúan con esa alevosía y ventaja que ellas tienen, ¿no? ¿Cómo es posible? Llegó y me jaló el pie. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, yo estoy bien enojada. Esto es para que nos ganen derecho, porque derecho no van a poder nunca. Nosotros somos la número uno. Y lo que quieran, ellas no será pretexto. O sea, siempre encuentran un pretexto, ¿no? Y no, no le pegue a la mesa. Ellas, usted le va a los rudos, mejor cállese. Ya ven, no saben perder. Bien. No, 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 no. Bueno, que les vaya muy bien, ¿eh? Qué bueno que vinieron. Están enojadas por lo que ha sucedido. Estoy contento con el resultado porque se brindaron las luchadoras técnicas, aunque el resultado no es lo que yo hubiera querido. En Televisa Deportes estamos llevando la magia de la lucha libre, Triple A. ¡Wow! ¡Qué banquete! Nomás de verlo se antoja. Pero ¿y de tomar? En la mesa no hay jarritos. Tu comida es más sabrosa con jarritos. De fresa o de toronja, mandarina o tamarindo, jarritos, justo a tu gusto. Los Tejano Music Awards son un gran éxito. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un socio de oro allá afuera. Priority Mail del Servicio Postal de los Estados Unidos entrega en 2 a 3 días en todo el país. No por hasta $11 como FedEx Second Day, ni por hasta $11 como UPS Second Day Air, sino por solo $3. Priority Mail. Nos sigue la onda tejana allá afuera. Priority Mail, la decisión más fácil para su negocio. ¡Samantha Godínez! ¡Samantha Godínez! ¿La conoces? No. Pues usted sí la conocerá en Hasta que la muerte los separe. Y luego tremenda sorpresa le espera a la abuela en Los papás de mis papás. ¡Está padrísimo! No se lo pierda, será divertidísimo. Este miércoles comenzando a las 7, 6 Centro por Galavisión con Alma Latina. Galavisión es la cadena que te trae más de 160 partidos del fútbol mexicano, el campeonato de béisbol de Puerto Rico, boxeo Galavisión, la lucha libre en español y la Serie del Caribe. Y en agosto te traemos en exclusiva la Copa de Campeones.
México, El Salvador, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Estados Unidos. La Copa de Campeones comienza el martes 11 de agosto en vivo a las 7 este, 4 Pacífico. Si busca más noticias, más información, más sobre su país, Centroamérica, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, usted tiene que ver ECO. Cada mañana le traemos 3 horas de noticias para que al despertar usted se ponga al día de todo lo que acontece a nivel mundial. Galavisión le ofrece ECO, de lunes a viernes, comenzando a las 6 de la mañana este y Pacífico, 5 Centro. Ahora las mañanas están buenísimas en Galavisión. Prepárese para la acción, para las mejores jugadas, para los mejores momentos del fútbol. Galavisión y Western Union se unen para traerles el más completo resumen semanal de todo lo que acontece en el fútbol mundial. Entrevistas, reportajes y los mejores goles. Western Union, fútbol mundial. Esta noche a las 9, 8 Centro, después de Lucha Lunes y solo por Galavisión. Quien piense que la dinastía de los espectros está fuera, miente. Surgidos del más allá, se vuelven a reunir. Una dinastía que ha hecho historia. Una dinastía que para fin del milenio es más fuerte y poderosa que nunca. Estos hombres aguerridos, acostumbrados a la penumbra, no le temen a nadie. Solo faltaba un detalle: reunirlos de nueva cuenta. Recordando a Antonio Hernández, el auténtico, el original. Este cadáver de ultratumba busca la reunión con el actual espectro. Y sabe que lo va a encontrar. Antonio Hernández y su creación del cadáver de Ultratumba. Una generación que ha venido a brillar en la lucha libre mexicana y que hoy Triple A ha logrado reunir para beneplácito de los aficionados rudos y para desdicha de todos los luchadores técnicos. Se tienen que reunir. Y esa unión no ha sido fácil. Cada uno había tomado distintos senderos. Y sin embargo, el que persevera, alcanza. Y el que busca, con paciencia, encuentra. Y es por ello que muy malas noticias para todos aquellos luchadores técnicos, pues ya está. Esta generación de hombres que simple y sencillamente van a acabar con el cuadro. Helo aquí, al Espectro Junior. Ray Mendoza y Carlos Lagarde, dos leyendas de la lucha libre, apadrinaron en 1954 al primer Espectro, que nos recuerda sus éxitos en Monterrey, donde quitó la tapa a Carlos el Tarzán López y el campeonato nacional semicompleto. También cayeron la máscara del Torbellino Blanco. Y en fin, las historias que se recuerdan y las uniones que nacen. Y así, el cadáver de Ultratumba encontró al Espectro Junior, la nueva dinastía de los espectros que llegan para imponer su ley en San Luis Potosí. Señoras y señores,
¡Hay un cambio! Efectivamente, en esta ocasión no participa Oscar Sevilla porque está lastimado. Su lugar lo ocupa Frisby. Capitanes, por parte de los rudos, Heavy Drácula. Y por los técnicos, Chido número uno. Perdón, rectificando, el capitán es el Espectro Junior, mil disculpas. Sí, ofrezco una disculpa, me cegué por estar viendo a las edecanes. Ya ven que no se me da. Bueno, por lo pronto tenemos aquí al Espectro Junior dándole la bienvenida a este. Es que Oscar Sevilla está lastimado, ya se lo llevan. Está lastimado del hombro y aún así le dieron. Sí. Pues simple y sencillamente habría que ver cómo es que esto está llevando el cauce de los rudos. Simple y sencillamente, vea nada más, Heavy Drácula era técnico, ¿verdad, compadre? Y ahora es hombre. Ahora sí es hombre, Heavy Cuervo, Heavy Drácula, ¿cómo le quiere usted decir? Yo nada más por decir. Aquí viene Frisby, que ha tenido muy buenas actuaciones, ha sacado buenas calificaciones en sus presentaciones más recientes. Ahí lo vemos acomodándose los arreos. Mientras tanto, la Chiva Rayada número uno está sufriendo en manos de Heavy Drácula, el mismísimo cuerno de chivo de las armas mortales. Y ahí lo descuenta, se lo lleva pues ya muy lejos de la zona de acción. Y el que se queda solamente es el Tirantes con ese equipo cibernético que trae ahora. Este es Heavy Drácula. Muy bien la actuación también del señor Mr. Peligro. Este es el hombre de la tarta muda. Bueno, vámonos con esta, con sobre Heavy Drácula. Le está dando terrible cachetadón la Chiva. La Chiva se está haciendo de la suya. Regresa a R15. Al topetazo, vea nada más abajo del cuadrilátero. Le va a dar, le dio el famoso cuerno de chivo. Pues sí, ese sería cuerno de chivo, evidentemente. No, no queremos, gracias, galletas. Por lo pronto. Oye, me sentí en el zoológico, me aventaron una galleta. Mire cómo lo tienen. Vean la vestimenta del general Tirantes. Su majestad el Tirantes. Oye, qué elegante Pepe Casas, ¿eh? Con su camisa morado obispo y su cinta. Sí, sensacional. Qué bueno que lo conoce. No, elegantísimo. Está precioso el color. Me da mucho gusto de la camisa. Ahora yo quiero que me platiques algo, Arturo Jesús. Algo del Espectro Junior. Que me platiques toda esa tradición. Bueno, la generación de espectros nace precisamente con Toño Hernández, aquel hombre legendario, el primer espectro que se lastimó y el doctor le dijo, usted ya no puede volver a luchar. Y Toño Hernández le quiso regalar y en una función de la Arena México hace muchísimos años, fue y sin luchar se quitó la máscara porque ya no podía luchar más. De ahí se heredó el nombre. El nombre lo tomó después Antonio Peña, sigue usted el promotor que usted conoce, él luchó como el Espectro Junior. Y de ahí, pues al morir Toño Hernández y retirarse Antonio Peña por operaciones en las rodillas, de las cuales nunca le dieron la confianza como para volver al cuadrilátero, pues simple y sencillamente el nombre, sí, lo dio cuscús, dicen algunos aquí. Bueno, pues por esas razones el Espectro dividió el nombre entre su hijo, el Espectro, y este que vemos, el Espectro Junior, que por muchos años estuvo en la empresa mexicana de lucha libre y que ahora lo vemos ya en las filas de Triple. Bueno, pues esa es la historia. Muy bien, Arturo. Muy bien por platicarnos la historia de los espectros. Pero este espectro, sígalo usted de cerca porque es brillante, ¿eh? Hace rato cuando pasó, yo no lo quise saludar y me dijo, te dedico a esta lucha para que veas quién soy. No, pues la calidad. Simplemente aventarse a luchar descalzo, para mí mi respeto, señor. Lo felicito por esas ganas de triunfo. Se le abren las puertas de Triple A y creo que va a aprovechar este momento. Y hay que resaltar que lucha descalzo, porque ese es parte del personaje del original Espectro. Exactamente. También por ahí hubo espectros de Ultratumba,
¿no? Sí, que, sí. De los cuales pues conocemos ya bastante a fondo. Bueno, pues por lo pronto tenemos a la Chiva con el taca, 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 con el R15. Muchas preguntas. ¿Me pudieras contestar? Va a haber una batalla de máscara contra máscara entre Pierrot y la Parca. Ajá. ¿Qué? ¿Ah, todavía luchaban? Pues sí, ya también. ¿Todavía no han desenmascarado a la Parca? No, creo que ya la va a perder. La Parca la perdió en derechos de autor, pero bueno. Ajá. El lunes en Nuevo Laredo se consuma eso. ¿Cómo se llama? La Parca. Adolfo Tapia. Adolfo Tapia, sí. Entonces él pierde la máscara. No, mira, dos meses en Francia, yo creí que ya hasta se había espantado tanta gente de verlo. Bueno, pues por lo pronto tenemos esta batalla. La Chiva está haciendo de las suyas. Vámonos. Por lo pronto. ¿Qué te parece la batalla, Jesús? Perdón, Arturito. Esta me gusta mucho. No, la de la Parca contra Pierrot. Bueno, pues si ya sé el resultado, yo no iba. Pues sí. Pero no te creas, ya la gente sabe que Adolfo Tapia pues te van a quitar esa tapa. Es una persona malagradecida, pero simplemente vámonos a la batalla. Esta es primera caída. Primera caída cuando aparece Chiva Grande y Chiva Chica. Así les tienes que llamar, por favor, mi querido Arturo. Chiva Grande y Chiva Chica. Y Chivatito. No, Chivatito. ¿No? Y Chiveado. Vámonos por lo pronto. Y mire nada más. Como este que tomó el lugar de Oscar Sevilla, el frisbee, está haciendo de las suyas, jugando con las cuerdas. Uno de los cadetes del espacio se lleva Heavy Drácula. Y al R15 no está, pero está el cuerno de Chivo Total. Son armas mortales, salen los tres rudos, disparados. Vamos a ver, podría venir la espectacularidad de la Chiva, compadre. Aquí viene la Chiva volando y los dos salen. Y después también frisbee. Una tercia de vuelos que me dejó con el ojo abierto. Si así fueran para todos las Chivas, para todos estarían luchando en Alemania, al lado de mil máscaras. Después se irían a Suecia, a Grecia y terminarían en Apatlaco. Más topes de la Chiva 1 y Chiva 2. Sin embargo, los vuelos valieron la pena. No, por supuesto. Y vamos a ver al espectro, le hacen la huracarrana. Se lo llevan 2, 3. Y es el capitán, señoras y señores. Concluye la primera caída. Sí, así se escribe la historia. Termina la primera caída. Han ganado los técnicos, Chiva Grande y Chiva Chica. Ya no lo cantes, pero di chuchupa, chuchupa. Sublime, muchas gracias. Esto se llama chuchupa, 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 papá. No lo puedes hablar, chuchupa, chuchupa. En otro ritmo, mira. Oye, mira, no, mira nada más. Y cruzándose en el aire. Así es. Ya venía volando la otra Chiva. Y no quiere ser menos frisbee. Oye, como decía Germán de esa, pues le mandamos un saludo porque le fascina la lucha libre. Es una delicia leer a ese caballero. Decía que cada vez va menos gente a ver a los tres tenores y que iban a acabar cantando en un restaurante donde expenden barbacoa. Porque ya cada vez menos los ven. Bueno, pues así que hicieron caso. A ese ritmo, o sea, lento, debes de cantar tu chuchupa. Bueno. Sí. Eso lo cantaré después de la segunda caída si esto termina en 2-1. No, hombre. Mira nada más, Chiva Chica. ¿Cómo trae al Tirantes? Mi Chiva Chica, bien. Bien, apretaron en el momento justo. Qué bonito es lo bonito y qué barato lo barato, no cabe duda. Estas Chivas cada vez están más en el gusto del respetable. El público los anima, están con ellos. Eso es muy importante, que un luchador tenga comunicación con el público, porque de esa forma su trabajo aumenta, Jesús. La verdad de las cosas, yo no tengo empacho en reconocer que los Vipers llegaron como una cuña para apretar. Y están en el gusto del público. Mucha gente quizás no los quiera, pero ahí están machacando. Yo lo único que te diría es que mucha gente no. Algunas personas no los quieren, entre ellos tú. Sin embargo, los Vipers hoy por hoy son los mejores. Por eso mi corazón está tranquilo y mis convicciones son muy claras. Señoras y señores, arriba los Vipers, aunque ahora no estén luchando y no nos estemos viendo. Mira, en esta pausa quisiera aprovechar, mi querido compadre Andrés, para reiterar que en los sábados en las mañanas, tiempo de Europa, pasa la lucha libre triple A en la señal que se genera de la televisión de Alemania. ¿Y te imaginas lo que es estar en París? Ya es un privilegio estar en París. ¿Puedo mandar un saludo al público de Alemania? Sí, claro. Es impresionante que la lucha libre mexicana triple A. No, en este caso una televisión alemana. De hecho, nuestras voces no salen. Va narrado en alemán, pero el hecho de ver luchadores mexicanos y toda la imagen de Televisa, pues nos debe de llenar de orgullo. Un saludo a todos nuestros amigos alemanes. Strucken, Brooklyn, Rindlem, Atrin, Landrin, Arlin. Este es el saludo a todos mis amigos alemanes, porque yo hablo perfectamente el alemán. Yo hablo 4 idiomas y el inglés. Oui, entonces 5. 5, mi querido Arturo. Exactamente. Bueno, vámonos al 1, al 2 y a la Chiva. Por poco la hacen ya birria.
pues no deben de tardar. Bueno, pues por lo pronto, afuera del cuadrilátero, están sufriendo en serio los luchadores técnicos. Es Grisby el que está siendo sometido a esas felonías de los luchadores rudos. Proyectan a Grisby, lo llevan y con doble golpe de antebrazo, algunos lo conocen como Club Slide, pero tan bonito es el español, que solo los gusanos lo utilizan. Bueno, me decía Arturín, me decía Chiva Chica, que un saludo al Hospital Santa Anita, donde lo atendieron de maravilla. Sí, de seguro debe la cuenta, por eso mejor mando saludos. Y un saludo a Nicolás Arur, de parte de eso la mamá, sí, de Arturo Rivera, sí, 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 de Arturito y de un servidor, a Nicolás Arur y a Omar, que es su asistente, que es un médico fuera de serie. Pero ya págales, sí, es fuera de serie, pero ya págales. Bueno, por lo pronto no tenemos. Lo que haces por no aquí, pagar. Sí. ¡Oh, mira nada más! Cuerno de chivo. Mira, hay chiva y cuerno de chivo. Y domina el que tiene el cuerno más largo. Más. Uno nada más, el unicornio. Vámonos, salida de bandera por parte del Espectro Junior. Fíjate que es un se lastimó la rodilla, Perdón. ¿Es de tu familia? No, ¿qué te afecta? Bueno, por lo pronto tenemos. ¡Ah, se equivocaron! Decía, el Espectro Junior conserva mucho, compadre, de lo que es la lucha tradicional. Sí, claro que sí. Me recuerda pues, al gran Antonio Hernández, sin duda. Un hombre que, pues además de ser buen luchador, era buen padre de familia y un hombre muy católico. ¿Le muy decía creyente. El Dientes Hernández? No, ese es otro también. Ah, caray, a cornetazo limpio, hasta que salió su hijo Arturo. Buen padre de familia, pero no sabía lo que iba a hacer su hijo Arturo. Sí, no, muy bien. Toda una dinastía de luchadores, la verdad. Y sobre todo de ese tipo de género, ¿no? Del género de la oscuridad. Uno, dos, tres. Frisbee está fuera, ¿eh? De ese género, compadre, que te acordarás mucho del Murciélago Velázquez, por ejemplo, que era un género así como de terror, los hermanos Espanto. Vamos a ver otras espaldas planas que son de la Chiva que en ese rayada. En ese momento vinieron a revolucionar la lucha, o sea, cambió por completo. Aquí está terminando la segunda caída y han ganado los rudos. El micrófono es tuyo, Arturo Rivera. Oh, qué bello que recuerden todo eso, sí, porque fue toda una generación, ¿no? El enterrador, el muertero y no sé qué cuántos. Los hermanos muerte. ¡Ah, por descalificación! ¡No puede ser, Pepe Casas! ¡Por eso te dejan pelón! ¡No puede ser, Pepe Casas! ¡Pero por Dios! Y mira, ¿sabes qué? Como le hubiera dicho yo al mesero Garzón, la adición, si vous plaît. Oye, compadre, ¿cuántos días te fuiste a Francia? 48. 48 días. Pues esos 48 días, Pepe Casas estuvo así como lo viste. No, puede ser. Que no te malinformen. No, no, sí, cómo no. Yo lo veía en París, espérame, y llegaba a Marsella. Un poco después, pero vamos. Llegaba, no se vale. Después de lo que vamos a ver, amigos. ¿Usted le prestaría dinero a Pepe Casas? Yo no me atrevería. No me lo devuelve. Pueden estar ustedes muy enojados. No, están rindiendo es que bien. Mira, ya lo rindieron. Y luego vamos a ver. Mira, ahí, que me da lo normal. O sea, yo no veo que... Es que ya son 3-1 y ya había dicho que se acababa. Si Frisbee ya no puede continuar, no es problema de los rudos. Es que Frisbee ya estaba fuera. Por eso, ya estaban, eran dos rendidos. No, uno. No, dos. Dos, eran dos rendidos. No puedes descalificar cuando ya se ganó una caída. Bueno, la cosa es que hay pasión y hay polémica. Eso es lo bonito de la lucha libre. Que podrá haber discordancia, pero bueno, el público, a fin de cuentas, como siempre, el respetable tiene la mejor opinión. Y Televisa Deportes le lleva la emoción de la lucha libre Triple A en San Luis Potosí. Y ahí abran las puertas, señores. Prepárese para una edición especial de Funny is Funny. I'm the Hispanic for the new millennium. Latino Light. Ríase a carcajadas con Carlos Mencía y sus locos invitados este sábado a las 10:09 Centro por Galavisión. Cuando extendimos las ruedas un poquito hacia los lados, movimos el parabrisas hacia adelante una pizca, bajamos la altura de la puerta un cachito y ampliamos el pasillo ligeramente. Creamos una caravan con 32 pies cúbicos de espacio adicional. Es increíble lo que pueden lograr unos cuantos cambios.
¿Qué pasó? 10-3-2-1 ha cambiado a 10-10-3-2-1. Sí, pero sigue ahorrando un montón. Menos mal. Me encanta ahorrar 50% en mis llamadas de 20 minutos o más. ¿Y a mí? Y ahorro muchísimo llamando a mis primos en Nueva York y a mi hermano en el DF. Ahorré $20 en mi cuenta de 60. Y es tan fácil. No tienes que cambiar de compañía. Solo marco 10-10-3-2-1. Exacto. Y ves tus ahorros en la cuenta. María Celeste, te las sabes todas. Nuevo número, mismos grandes ahorros. Fabuloso, deja todo fragante y oloroso. Limpia el baño, fabuloso, y deja mi piso brilloso. Mi casa limpia y perfuma fabuloso. En cuatro aromas, fabuloso es la nota que se nota. No me atreví a salir de mi casa. Algo dentro de mí me dijo, tengo que bajar de peso. Estaba bien gorda. Perdí más de 50 libras con el plan de Slim Fast. Es fácil. Un batido para el desayuno, otro en el almuerzo y una cena saludable. Me encanta. 23 vitaminas y minerales, proteína, calcio, fibra. Toda la nutrición balanceada como una comida saludable. Ahora tengo mucha energía. Slim Fast. Nutrición balanceada para una vida saludable. Me siento una mujer completamente nueva. Yabeli nos lleva al Carnaval de Río de Janeiro, una fiesta llena de colorido, fantasía y creatividad, una fiesta inolvidable en la compañía de Alejandra Guzmán. Y desde Lima, Perú, una bruja le predijo el futuro que hoy vive el presidente Alberto Fujimori. Entérese de los detalles en Yabeli. Este miércoles a las 9 este y Pacífico 8 centro por Galavisión. Si usted tiene niños menores de 2 años de edad, pregúntele a su doctor en qué fechas deben de ser vacunados para protegerlos contra enfermedades infantiles peligrosas como polio, sarampión y varicela. Y recuerde, para que siempre estén al día es muy importante llevarlos a todas sus citas. Faltar a una sola puede ser fatal. Vacuna a sus niños a tiempo, todo el tiempo. ¡Lucharán! ¡A ganar de seguro los Vipers! ¡De 2 o 3 caídas! ¡Y sin límite de tiempo! Señoras y señores, como capitán de la esquina de los Vipers, el campeón del bombeo de hierro, el hombre más envidiado, porque es el auténtico campeón. Aquí viene, luchador de extremo, luchador de polémica y papá de octagón, Cibernético. Capitán, en el bando de los técnicos, pero antes quiero presentarles al padrino, al hombre de Veracruz, que hacía padrina a este jovencito que está haciendo su debut, este hombre de San Luis Potosí, que le deseamos mucha suerte, al Psicodélico Junior. Enhorabuena, mi querido Psicodélico. Ahora sí presentamos al capitán de los técnicos. Hazme favor de escuchar, mi querido Cibernético. Kilo por kilo, toda la vida mejor que tú. Él es Octa. Y también queremos, mis compañeros y un servidor, presentar al referee internacional, al fuera de serie, el tirante. Él es Pepe Pedro Tropicasa. El rapado. Fuera Casas. Fuera. Fuera. Casa. Fuera. 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 Pues vámonos, vámonos a la batalla. Esta es una lucha muy interesante por lo que reúne Octagón, que nace con Triple A. Se va a enfrentar a Cibernético, que viene acompañado por los Vipers, por Maníaco, por Electroshock, que vive un momento importante. Estos son los Vipers. En la esquina de enfrente, el hijo del perro aguayo, Psicodélico Junior, de San Luis Potosí.
Lo hemos visto entrenar desde hace 2 semanas. Es un jovencito que está cumpliendo 20 años. Entrena a la hora de la botana en los mejores centros de salud de aquí de San Luis. Mira, para no te puedo decir y va más al 2x1. Mira, ve el cuerpo del psicodélico. Ya le están chiflando a Tirantes para que se vaya. Le chiflan como si fuera un canino. Sí, Octagón le dice, señor Tirantes, váyase por favor. Oye, querido Andrés, querido Arturo, perdón que te interrumpa, pero hay algo que quiero que reconozcas, porque lo hemos visto desde que llegamos. En Nuevo Laredo hay una fiebre enigmática de los Vipers, pero aquí en San Luis, compadre, no se quedan atrás. Están bravos, ¿eh? Mis respetos. La verdad es que la Viper manía, los Viper Boys, las Viper Girls y la Viper manía está en su mero apogeo. Mira, mi querido Viper Man, hazme favor de silenciarte. ¡Asiléncate! ¡Vámonos a la batalla! Es cierto lo que señala Jesús Zúñiga. Familia Martínez Rivera, San Luis Potosí, 100% Viper. Estamos contigo, Triple A, Jesús Zúñiga y compañía. Y trae eso. Abismo Negro. Sí. Y que hay una de las niñas que la trae que tiene unos ojazos. La Chatita. Qué bonita está, ¿eh? Sí. Tiene una nariz de esas como si le hubieran puesto un pellizquito como a mi hija Liliana. Bueno, pues por lo pronto. Saludos a ti. Vámonos. Liliana. Sí, fíjate. Bueno, me tocó el cumpleaños de ella en Marsella. Y su regalo fue hablarle por teléfono, porque vaya que sale caro. Bueno, no, pero no es caro cuando son los hijos, ¿no, compadre? Claro, claro que no. ¡Ah, caray! Octagón nada más con el aliento. Sí le pegó, ¿eh? Sí le pegó. Sí le dio, yo creí que había sí sido. Sí le pegó. Yo vi que le pegó. Yo vi que le pegó y en mi palabra no puedes desconfiar, compadre. Pero fíjate no, yo que... No, yo para nada, compadre. Oye, yo les quiero decir una cosa. Mira, Arturo, ¿tú por qué apoyas a los Vipers? Los Vipers no quieren a los rudos. Ya lo demostraron con los vatos locos. Es algo que yo no entiendo. ¿O estás con melón o estás con sandía? Estoy con los Vipers hasta que no aparezcan los vatos locos. No, no lo entiendo. No lo entiendo. Luego me lo explican con manzanas, si son tan amables. Te lo explico con un libro de 3/4, porque bueno, así solamente entiendes. Yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? Que los vatos locos han jurado desaparecer a los Vipers. Y ahora resulta que Arturo apoya a los Vipers. Entonces ya no entiendo nada. ¿Por qué? Pregúntome yo y me contesto. Andrés, ¿estará bien Arturo? Y me digo que no está bien. Pero vámonos a la batalla, Arturo. Ya no inhales esa cosa. Bueno, por lo pronto tenemos. ¿Cómo está fallando Cibernético? Ah, Pepe Casas se mete en Tirantes. Ya lo raparon, señor Casas. Ahora es valiente Pepe Casas, ya que lo dejaron como foco de lonchería. Gracias, Tirantes, por dedicar a un servidor. Se siente re bonito estando en Francia, compadre, que te dediquen una lucha. La verdad, sí. Y además, ¿sabes qué? Yo te quiero decir algo, fue con todo el sentimiento. Mira, si el Tirantes me ha apostado la cabellera, te lo digo honestamente, Arturo, sí, se la hubiera apostado. Sí, yo quería, estaba seguro además que la iba a perder porque es mejor heavy metal que kickboxer. Pero así es la lucha libre. Sí, en la lucha libre hay sorpresas. Una mala tarde quizá de heavy metal y dejó a su papá para visitar al trasquilador. Quizás no fue la mala tarde, sino que pudo más el corazón, la sensibilidad de heavy metal de venir a ayudar a su papá que estaba esposado en la jaula, Arturo. Bueno, pues en la historia de Triple Manía, gracias Andrés. Y vemos al hijo del perro. Del perro guayo, al cual le mandamos un cordial saludo y deseando que ya lo operaron. Salió muy bien de su operación. Te voy a recordar también lo que pasó en la lucha pasada. No. Los Vipers fue en los 60. En Tulancingo. En Tulancingo. Sí, le aventaron cal a los ojos. Sí, ay, era, entonces no tuvieron que operar. Era talco. Híjole, ¿cómo son ustedes? Tal como te lo digo, fue talco. Sí. Híjole. Bueno, lo que haya sido, pero lo operaron de los ojos, cal, querido Arturo. ¿Cal? Sí. No, fue talco. No hay problema, digo. Pero lo operaron y salió bien. Y salió muy bien. Muy bien. Saludos voladoras de Pedro, el perro gol. El psicodélico junior de una generación, hermanos de 1000 máscaras, de 2 caras, psicodélico, que era la vergüenza de la familia por ser rudo. Y aquí está el psicodélico junior. Saludos, Pablito, a su señor padre. Bueno, pues por lo pronto tenemos gana Cibernético. No puede enganchar a Octagón, al contrario. Es el oriundo de Jalapa, Veracruz, el orgullo jarocho y trovador de Vera, el que sale disparado. Qué calor hace en este que es. Pues caray, un auditorio está precioso en San Luis Potosí. Bueno, y me está diciendo el señor Raúl Lascoitia, que es el floor manager de la unidad número 8, que este psicodélico, cuidado, porque ya le dieron la oportunidad y la va a hacer en grande. Adiós, ya terminó
Abismo Negro, compadre. Electroshock que anda de negro. Ya lo rindieron a otros y van a ganar los técnicos. ¡Guacalé de le poulé! O sea, guacala de pollo. Poulé en francés es pollo. Y es tan espantoso como en cualquier parte del mundo. Ya regresan los equipos. La emoción, los goles, toda la acción del fútbol mexicano. Y Galavisión es la única cadena en los Estados Unidos que le trae más de 160 partidos al año. En vivo, en directo, desde México. Vea al América frente a León en el Campeonato de Invierno del Fútbol Mexicano. Este viernes a las 9:30 este, 6:30 Pacífico. Mientras otros se preocupan por el espacio exterior, preocúpate tú por tu espacio interior. Armageddon cayó en McDonald's. Vive la emoción de la película con las dos extra value meals que parecen también caídas del cielo. La jugosa Quarter Pounder con queso extra value meal. O si eres de los que tienen más espacio, ¿qué tal una doblemente apetitosa Double Quarter Pounder con queso extra value meal súper agrandada? ¿Quién te trae lo más apetitoso de este verano? ¿Alguien dijo McDonald's? No me atreví a salir de mi casa. Algo dentro de mí me dijo, tengo que bajar de peso. Estaba bien gorda. Perdí más de 50 libras con el plan de Slim Fast. Es fácil. Un batido para el desayuno, otro en el almuerzo y una cena saludable. Me encanta. 23 vitaminas y minerales, proteína, calcio, fibra. Toda la nutrición balanceada como una comida saludable. Ahora tengo mucha energía. Slim Fast. Nutrición balanceada para una vida saludable. Me siento una mujer completamente nueva. Cuando situaciones de rehenes están fuera de control, llaman a Chris Sabin, negociador de la policía. As of right now, all decisions go through me. Pero esta vez se enfrenta a uno de los suyos. There's some bad cops among us. Un negociador de la policía que necesita su ayuda. I'm just doing this to prove my innocence. Nominado para un premio de la Academia, Samuel L. Jackson. You are not in control. Ganador de un premio de la Academia, Kevin Spacey. I'm surrounded by a room of people who want to kill him. I wonder why that is. The Negotiator, clasificada R, se estrena el miércoles 29 de julio. Comience la semana con alegría, música y los mejores artistas. Solo Galavisión le trae un derroche de sus estrellas favoritas. Este martes a la 1:30 este y Pacífico, 12:30 centro. Ya en unos segundos más nos vamos a ir a la segunda caída y los técnicos tomarán con más confianza esta caída. Vamos a ver a Electroshock. Electroshock, que es un luchador explosivo, es un luchador de rachas. Para que le ganen enrachado, ah, qué difícil es, ¿eh? Eso me gusta reconocer. Y se sentirá orgulloso Jesús Zúñiga de que Electroshock tiene un momento, pero un momento grandioso, mi querido Jesús. Es un momento que va a vivir por años, se lo garantizo por su gran capacidad y porque lo conozco, porque está comprometido con el público, consigo mismo y con Dios, ¿por qué? Fíjate que era un luchador desaprovechado, Electroshock. Sí, y antes, aquí, ¿cómo vino a brillar? Pues para que veas, ¿no? Cuando a un luchador le das una verdadera oportunidad y le pagas bien, ve lo que puede destacar. Y fíjate que a veces no es tanto el dinero, sino que le dejes demostrar la capacidad y el dinero es consecuencia de que lo dejes brillar. Porque ¿de qué te sirve? Hay muchos jugadores acá. Caso Ronaldo, Copa del Mundo, la final, se estresa, no juega. ¿De qué te sirve tener un jugador de tantos millones de dólares si cuando lo requieres para el momento de la verdad? Ahora cero no lo tienes. Claro, se estresa. Entonces es el caso, digo, vamos, guardad las proporciones, Electroshock está recibiendo una oportunidad, la aprovecha. No le importó el dinero, sino aprovechar la oportunidad y como consecuencia lógica van a venir las buenas bolsas. De este hombre. Sí, sí, o lo que es lo mismo, ¿de qué te sirve el dinero si no tienes con quién gastar? Tú ya estás pensando. Del dinero a la lana. Sí, dice nuestro señor Salvador Núñez, que dinero es lo que le sobra y damas y tiempo le faltan para gastarse. Ah, qué bonito. Nada. Qué filosófico. Es el señor Salvador Núñez. No, saludos a su señora esposa. Es un señorón Salvador Núñez. Qué familia tan impresionantemente bella. Se recuperó rapidísimo. Estuvo internado de emergencia. Pero la juventud del señor productor lo sacaron a flote. La juventud y que no le entra como tú al de tres cuartos. No, eso que tiene que ver. Casi todo. El dinamismo. Venga, cibernético, dice Jesús Zúñiga. Pero jaló a psicodélico el Tirantes. También hay que señalarlo.
creo que ha caído lentamente. Este es el ritmo que le conviene a los Vipers. Es el ritmo que le conviene a Cibernético. Es cuando yo quiero ver a Cibernético. Ah, eso no se vale tampoco lo que está haciendo. El Tirantes le jaló la máscara. El Tirantes se equivoca, pero antes se había equivocado Octagón. Mal por los dos. Coco a ambos. Y va, mira, aquí el perrito aguayo. Y ya Octagón trae problemas con el Tirantes. Arriba el cuadrilátero y lo resuelve Cibernético. Pero vemos al hijo del perro aguayo cómo está sufriendo en serio. América, Primavera y su señora esposa del perro aguayo. Vaya, un beso muy cariñoso a ellas. Y un abrazo muy cordial a ellas. Sí. Bueno, pues por lo pronto le están reventando la máscara. Le están reventando la máscara al Psicodélico Junior, compadre. Bueno, pues es su bautizo. Y que le pida a ver a quién, a qué santo se encomienda para que no lo estrenen en su frente, me imagino que muy nueva. Porque es casi seguro que lo estrellen muchas veces en el poste, que lo estrellen en el piso, que lo estrellen en las rodillas de Andrés Maroñas, para que sepa que con los Vipers no debe de andarse metiendo. Y esto va también para Octagón, que se ha pasado en amenazas. El hijo del perro también ha sentenciado muchas veces al Cibernético. Pero francamente no se ha visto nada. Del dicho al hecho, decía el abuelo, hay mucho trecho. O sea que andan entre las patas de los caballos y que se aguanten. Mira, la tía Chita lo decía muy claramente. Creo que la experiencia divino tesoro. Y es lo que maneja justamente Octagón. Aquí han regresado los Vipers. Eso es cierto. ¿Y la tía Chita ya salió del bote o como el tío Ricardo? ¿Está de Oquis? Está de Oquis. No, la tía Chita es una señora. Ya termina. Dice Tirantes que está fuera Octagón, que es el capitán de la escuadra técnica. Así que ha sido todo en esta segunda caída. Creo que aquí no pudieron combinarse los jóvenes y la experiencia de los técnicos. Y están perdiendo, mi querido Jesús. Están perdiendo, correcto, Andrés. Los técnicos no pudieron contenerse, no pudieron aguantar, mejor dicho, el ataque de la maquinaria destructiva de los Vipers. Y ahora viene Electroshock para darle con todo al hijo del perro. Patadas que lo mandan casi al hospital, Tenemos un sitio de privilegio aquí junto al cuadrilátero, compadre. Lo que nos da la verdadera dimensión. Y mira, le están dando al hijo del perro, pero hay cuerdas de por medio. Por eso nos decía, mira nada más que llenazo en el auditorio. Mira nada, aquí está la repetición de la rendición a Octagón. Le dan Electroshock y el Cibernético. Pero el Cibernético es que lo va a tomar y vea nada más entre dos. Y aquí Pepe Casas, contrario a la otra lucha, no marca nada. Ya no marca violencia extrema. Porque no la, en la otra lucha no la hubo y aquí tampoco. Mira nada más, qué hermosa es la lucha cuando podemos convivir con tantos y tantos y tantos y tantos aficionados. Bueno, pues estamos viviendo la emoción de esta lucha libre que se ha empatado. Y es un verdadero privilegio, fíjate, de París a San Luis, de Montpellier a Monterrey y de Marsella a Saltillo. A la polonesa. Esa voz me agrada. ¿Y sabes qué? México es divino. Estrella tu polonesa. Fíjate, uno encuentra aquí que nos quejamos de los policías. No, pero en Francia, no, aquí son unas hermanas de la caridad. Nuestros señores policías sí tienen criterio. El no, en Francia es no. La respuesta es no. Así de sencillo. La respuesta es no. Bueno, pues ahí está. Ahí está, parece Octagón. También Psicodélico y el hijo del perro. Bien, pero siempre Octagón al frente. Él es el que le dice a sus compañeros cómo tienen que arremeter. Psicodélico está muy molesto porque ya le rompieron la tapa. Es la bienvenida. Se lo dio Jesús Zúñiga. El bat se lo dio Jesús Zúñiga. No es posible, Jesús, que tú hagas esto. Oye, Andrés, yo no estoy haciendo nada para... Tú le diste el bat, por favor. Sí, yo se los di. Ahí está, entonces. Fue un regalo. No, qué regalo. Solamente así son buenos los Vipers. No, señora Skoiker, no le han dado. Es complemento del equipo de los Vipers. Yo claro. No veo ninguna trampa. Se quiere parecer a Vinicio Castilla, que ya llegó a 28 cuadrangulares. Hasta ese día, los que faltan. Hay... Vamos, que venga, Cibernético. Eso, estrellalo, así. Así debe ser. Y ahora, sí, exactamente. Cibernético le está diciendo que él le va a enseñar a luchar. Que él le va a enseñar a respetar a sus mayores, a sus superiores. ¡Qué sillazo ya le dieron al Psicodélico! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por allá? Cibernético aquí está.
¡Arriba los Vipers! Porque está Viperman acompañándolos. ¡Sillazo para el hijo del perro! ¡Venga! ¡Se vuelven a pasar los Vipers! ¿Qué quiere decir? ¿Qué importa? ¡Se vuelven a pasar! ¿Qué importa, Andrés, por favor? ¿Qué importa? ¿Cómo que importa? ¡Importa mucho! Sí, su religión es la indecencia. Y la tuya, Andrés, también. Sí, somos del club Lámparas sin Luz. ¡Ahí está! ¡Caray! Mira, nada más. Me gusta, compadre, me gusta. ¿Para qué? Para que vaya sintiendo el psicodélico Junior que esto no es de mentiritas. Que se había enfrentado a luchadores que le habían hecho sentir que era el guapo de la película. Pero cuando vienen y se le enfrentan ya a otro nivel, empieza a sentir el psicodélico Junior y tira gallas. Y no demeritamos lo de los otros luchadores, que quede bien claro. Oye, perdón. Mira, voy a leer un mensaje que nos mandaron en una hoja toda mal recortada, pero divino el mensaje. Quisiera que estos momentos se vuelvan a repetir. Ojalá que la AAA venga más seguido a San Luis Potosí. Saludos de una amiga, que no tenemos el gusto, Lidia Navarro, trabajadora social. Gracias. Es hermoso, es motivante, ¿no, compadre? Exactamente. Muchas gracias a la gente que nos recibe, no solamente con estos mensajes, sino con sus pancartas, saludando a Televisa y saludando a todo el equipo de Televisa Deportes. Muchas gracias a nombre de toda la unidad 8 del ingeniero Tobar y de mi vecino aquí presente. Todos ellos trabajando con mucho gusto en este domingo para usted. Y recuerde que a las 6 de la tarde nos vemos en la Sólida y en la Arena Solidaridad, porque estará AAA con todo su equipo. Llegue usted temprano porque si no corre el riesgo de quedarse afuera. Sí, van a cantar los Brenas y sin playback. Eso es muy importante. Eso no te lo garantizo. Bueno, psicodélico, aquí está el regreso. El regreso de psicodélico. También aparece Octagón. Esto es un manicomio. Aquí prende perfectamente el hijo del perro, Electroshock. ¿Con qué ganas? ¿Con qué determinación? Y el manicomio estalla apoyando a sus luchadores técnicos. Se cansó el hijo del perro, también va con cibernético y lo conecta. Qué bien por el hijo del perro. Estaban esperando un momento para atacar y ya lo hace. Tenemos el recuadro para ver a Octagón también, que lo estamos viendo con muchas ganas, como si fuera un novato al veracruzano. Se cansó también Octagón, el jarocho, conectando el hijo del perro. Tenemos todos los ángulos para usted, amigo de Televisa Deportes. Claro, y es que Psicodélico Junior, como lo decía, se cansó de las felonías. Y de ahí empezó la rebatinga y la revancha de los luchadores técnicos. Oh, caray, el hijo del perro guayo pega como patada de mula. Se va hacia el frente. Octagón está hacia atrás para el quite famoso. Y entre paisanos te veas, vea nada más. Psicodélico y el maníaco. Pero, pues como dirían por ahí, compadre, no pasa nada. Efectivamente, si están los Vipers es garantía de que habrá espectáculo, que habrá rudeza, que habrá una lucha de fondo, una lucha del extremo, como solamente lo pueden hacer estos luchadores de la próxima generación. Están anunciando que estaremos de regreso el 1 de agosto, no es cierto. Función que estará así con las estrellas de AAA aquí en San Luis, en este mismo escenario el día 5. Vuela el cibernético, digo, el psicodélico Junior. Se equivoca, Electroshock, se equivoca, por favor. Electroshock, venga, saque la casta. Si es hombre, levántese después de caer. Y sale volando el hijo del perro. ¿Con qué velocidad? Precioso. ¡Qué vuelo! ¡Qué lance nos acaba de regalar el hijo del perro! ¡Viene Octagón! ¡La finta! ¡Lo vuelve a pintar! ¡Lo tiene! ¡Se equivoca! ¡Se quita perfectamente Octagón! ¡Y ahí lo va a cazar! ¡Le va a arrancar la rendición! ¡De locura esto! ¡Psicodélico Junior! ¡Se equivoca! ¡Cuidado! ¡Le quita la máscara! ¡Esto es descalificación! ¡Don Pepe Tropicazas dice! ¡Se acaba descalificación! ¡Ganan los técnicos! ¡Fue un accidente! ¡No, qué accidente! ¡La traía rota! ¡Pues qué quieren! La traía rota, Andrés, no es posible. La gente no está contenta, sabe que el psicodélico Junior traía la máscara suelta. Sí, pero termina la batalla y han ganado los técnicos. En su debut, psicodélico queda sin tapa, pero eso es lo que menos importa. Vaya presentación de este joven. Luciendo Octagón y el hijo del perro. Qué salida, aquí está la máscara y se está limpiando las botas. Histeria, bueno. Que pues, venga acá, ¿no?, a limpiar los zapatitos. Perdón, maníaco, es lo que yo decía, a ver si estabas atento, mi querido Jorge. Mira, es que no vale nada esa máscara frente a los Vipers. Venga, es que sabes que la trae muy floja. O sea, hasta con un estornudo se lo hubiera volteado. Bueno, pero bueno, ya el resultado está dado, ¿no? Ya aunque yo diga, repele, reniegue, pues las cosas ya están dadas.
Bien, pues así se escribe la historia, con un repunte muy acertado de Octagón. Vamos a vivir nuevamente lo que sucedió. No hay que perder de vista al hijo del perro. Aquí bajaba Electroshock, tomaba vuelo el hijo del perro y aparecía a la velocidad supersónica. Hacía el daño perfectamente, dando en el blanco. Aquí está otra vez el hijo del perro. Y no me canso de ver esta repetición. Más de 3 metros vino el impulso en grado superlativo. Vaya forma del hijo del perro. El público satisfecho aquí en San Luis Potosí por la victoria de los técnicos. Y además aparece en un momento justo. Vamos a ver el final. Aquí la finta de Octagón. Nueva finta. Se equivocaba Cibernético. Se iba a estrellar en el esquinero y lo cazaba, se lo llevaba y le arrancaba la rendición. No, todavía no estaba la rendición cuando, mira, ahí. Cuando cae, mira, fíjate. Bueno, pues sí, se la arrebató muy duro, Que no sea la última vez que vengan a San Luis Potosí. No podrían darme un mejor regalo para festejar mi cumpleaños porque solo la AAA es de mucha calidad, dice la profesora Sonia Alvarado. Gracias, qué amable. Bueno, mire, mira, sí, no, fue, ahí no se la quitó. No, ahí trae las manos limpias. Sí, pero ahí. Sí, es intencional. Mira, oye, y está chavalillo. Sí, gracias por la repetición. Está huerquillo. Le había creído a Arturo Rivera. Sí, yo tenía dudas, pero Salvador Núñez y nuestro profesional equipo técnico nos deja fuera de toda confusión. Televisa Deportes le lleva la emoción en San Luis Potosí. Lucha Libre Mexicana, Triple A. Al llamar a cobrar, usa Colecta en español y verás. Es tan fácil ahorrar. ¡Uno! Marque. 1-800-226-2727. ¡Dos! Escuchará. Marque el número al que desea llamar. ¡Tres! Diga su nombre. Beatriz Inés. Y ahorre hasta un 44%. ¿Escuchó usted bien? Además de ser fácil, le ahorrará a los suyos hasta un 44% sobre llamadas a cobrar. Este sí es un buen trato. Ahorre con Colecta en español. Amor, estoy solo aquí en la playa. Cuando calienta el sol. El Neon Coupe de Dodge, su potente motor de 2 litros deja atrás cualquier nube negra. Su doble bolsa de aire le da seguridad y su espacioso diseño de cabina adelantada le permite acomodar a los amigos que se encuentren por el camino. El Neon Coupe de Dodge sí es como un día de playa. Cuando calienta el sol. ¿Qué sueñas tú? Yo, mi lista de deseos mide 1 kilómetro. Un televisor de pantalla grande, un sofá nuevo y acogedor, un juego de cocina Tefal. Cosas magníficas para los niños, como las de Calvin. Para mi esposo, un reloj Guess y algo especial justo para mí, con un toque de oro. Bueno, yo no solo sueño, yo compro. Con Popular Club Plan puedo obtener las cosas que quiero ahora. Hasta puedo comprar gratis. Tú también puedes. El catálogo lo tiene todo. Mercancía de calidad, marcas famosas, precios fabulosos y el fácil plan de pago de Popular que se ajusta a tu presupuesto. Cuanto más compras, más cosas consigues gratis. Nosotros logramos nuestro estéreo Sony gratis. A mis amigas y a mí nos encanta comprar con Popular. A ti también. Popular Club tiene precios excelentes, un plan de pago fácil y compras gratis. Llama al 1-800-352-2626 para un catálogo. Y entérate más sobre Popular Club Plan. Sigue soñando, empieza a comprar. ¡Viva el deporte en Galavisión! Con el resumen deportivo más completo, las mejores jugadas, los mejores momentos, las noticias deportivas están en Eco Deportes. Esta noche a las 11:30, 10:30 Centro. Es otro de los nuestros que llega a Hollywood. ¡Chayanne! En La Tocada, este martes a las 7, 6 Centro, por Galavisión. ¡Samantha Godínez! ¡Samantha Godínez! ¿La conoces? No. Pues usted sí la conocerá
en Hasta que la muerte los separe. Y luego tremenda sorpresa le espera a la abuela en Los papás de mis papás. Está padrísimo. No se lo pierda, será divertidísimo. Este miércoles comenzando a las 7, 6 centro por Galavisión con Alma Latina. Es un placer saludarles en esta mañana de domingo. Las noticias de la lucha libre. Los japoneses cambian de bando. Se van al bando técnico y se va Shiba, pero entra Ligila. Vamos a conocerlo porque está aquí en Televisa Deportes. Los Kamikazes, número uno. Insisto, creo que la propuesta es muy interesante. Con la salida de Shiba, ellos regresan al bando técnico donde han brillado mucho. Hablemos del campeonato nacional atómico. No existía y por eso AAA lleva todo el mes de agosto, todo el mes de agosto con cinco fases. La primera va a ser en León, Guanajuato. La segunda en México, Distrito Federal. La tercera en Huamantla. La cuarta en Manzanillo. Y finalmente, la gran final en México DF. Todo eso en el mes de agosto, insisto, acompáñenos, va a estar muy interesante, pero tenemos dos opiniones, la de los vatos locos y los payasos. Ellos quieren ser los nuevos campeones nacionales atómicos, aquí están. Sí, pareja, ríete, ríete. Esos Vipers y esos vatos locos piensan que son la única cuarteta y están en un error, porque los mejores somos nosotros, los payasos, los número uno. Exactamente, y de una vez se los advertimos, los únicos campeones somos nosotros. Esos Vipers, esas lagartijitas, por favor, no se metan con los payasos. Ustedes son los únicos que saben de la capacidad de todos nosotros. Vámonos, pareja. ¿Qué onda, locos? Ya llegamos y ya estamos aquí otra vez. Nada más para decirles, esos campeonatos nacionales son para nosotros. Y los bofos que acaban de hablar, esos son campeones, pero del pulque. Sí, pero venimos a ser campeones. Cuartetas de México, que su Dios los agarre confesados. Llegaron los vatos locos, los reunimos todo. Experiencia, juventud, capacidad, tenemos un ex campeón. Somos la mejor cuarteta, lo tenemos todo. Ángel, carisma. Los próximos campeones, vatos locos. Insisto, todo el mes de agosto esta eliminatoria con cinco fases. En realidad estarán los vatos locos, los payasos, estarán los juniors atómicos, desde luego los cadetes del espacio y los Vipers. Por cierto que el tema de la semana fue, ¿los Vipers están fuera de AAA? ¿En realidad estarán fuera próximamente? ¿Dejarán de programarlos? ¿Los van a castigar económicamente o los van a sacar de la televisión? La verdad es que no lo sabemos. Todo esto se provocó la semana pasada en Tulancingo Hidalgo, ustedes lo recordarán, como vemos aquí en la imagen. Hubo agresiones de parte de todos, estaban enojados, el promotor quería poner el orden, sin embargo, con los Vipers es muy difícil poner el orden. Así que, señoras y señores, ¿qué les parece si escuchamos la opinión de Cibernético y también la del promotor, el señor Antonio Peña? Antonio Peña, van de la oficina, pero aquí arriba no. Yo soy la ley y los Vipers sienten mucho, pero les voy a dar un correctivo y están casi seguro que están fuera de AAA. Quiero comprometer a todo el equipo de Televisa Deportes para que en este mismo espacio, próximamente, en algunos días más, tengamos la opinión de viva voz, de Cibernético, ya más tranquilo, y del señor Antonio Peña, y saber qué va a pasar. Los Vipers, pues la verdad, tengo que decirlo, no quisiera que estuvieran fuera de AAA. Pero bueno, vamos a ver al perro Aguayo. En esta escena usted verá lo dramático que es la lucha libre. Llegó un enemigo de esos que llegan gratis a la vida de cualquier triunfador, y le avienta esto que en un principio pensamos que era cal. Sin embargo, el parte médico nos ha informado que no fue así. Fue talco nada más, y aunque su estado se reporta delicado y próximamente se le hará una revisión al perro Aguayo, el incidente fue ese, y la verdad que las cosas se ponen muy candentes. Hablemos de la opinión general de Veracruz, pero principalmente en un representante que todos conocen, Huicho Domínguez de Veracruz, dice que no quiere al Tirantes, pero mejor que se los diga él. Aquí está.
que la única mancha que verdaderamente existe en Veracruz es que el Tirantes también sea de Veracruz. No es posible, por favor. A todos los aficionados desde aquí, un llamado de alerta de parte de Lucho Domínguez, que saquen al Tirantes de la lucha libre. A nombre de todo el equipo de Televisa Deportes, muchas gracias. Yo soy Jesús Zúñiga y les espero aquí mismo en Noti Triple A la próxima semana. Prepárese para la acción, para las mejores jugadas, para los mejores momentos del fútbol. Galavisión y Western Union se unen para traerles el más completo resumen semanal de todo lo que acontece en el fútbol mundial. Entrevistas, reportajes y los mejores goles. Western Union, fútbol mundial. Esta noche a las 9, 8 centro, después de Lucha Lunes y solo por Galavisión. Deja todo fragante y oloroso, limpia el baño fabuloso y deja mi piso brilloso, mi casa limpia y perfuma fabuloso. En Cuatro Aromas, fabuloso es la nota que se nota. Mmm, qué rica torta de jamón, pero ¿y de tomar? ¿Se te olvidó tu jarritos? Tu comida es más sabrosa con Jarritos. De piña o de limón, jamaica o tamarindo. Jarritos, justo a tu gusto. Operator, llamada por cobrar. Lulu, Lucero. Nada de cero, que es muy caro. Mejor usa Collect en español, es más barato. Solo marca 1-800-226-2727. Y como es en español, es muy fácil. Mamá, no vas a creer con quién estoy. No va a creer todo lo que se ahorra. ¿Me lo anotas? Mejor te lo canto. 1-800-226-2727. Collect en español, recuérdalo y ahorra. Los Tejano Music Awards son un gran éxito. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un socio de oro allá afuera. Priority Mail del Servicio Postal de los Estados Unidos entrega en 2 a 3 días en todo el país. No por hasta $11 como FedEx Second Day, ni por hasta $11 como UPS Second Day Air, sino por solo $3. Priority Mail. Nos sigue la onda tejana allá afuera. Priority Mail, la decisión más fácil para su negocio. En Banda Mac, disfrute el éxito y lo mejor de Ana Bárbara. En un programa muy especial con los Tigres del Norte y la banda El Recodo. Entérese además quién fue la que no llegó a dormir. Con la simpática Vicky y el inquieto Rafael. En Sigue la Furia Dando, todo en Banda Mac. Este martes a las 8:30, 7:30 centro por Galavisión. Lo último en música, novelas, películas y los chismes más calientes sobre sus estrellas favoritas los encuentra en Noticias del Espectáculo. Esta noche por Galavisión. No hay que ser adivino para descubrir la risa en Galavisión. Cada noche las carcajadas están a la orden del día en un programa donde la diversión es constante, juntos pero no revueltos. Esta noche, ríase con nosotros. Señoras y señores, estas gemelas de Duro y Directo, hay cosas. ¡Van a perder! ¡Lucha en jaula! El que no salga, hace perder a su equipo. En un bando hay los Vipers y también están acompañados por el distinguido kickboxer. Pero Vipers son Psicosis y Abismo Negro. En la esquina técnica aparecen Duro y Directo, comandado por Heavy Metal.
Nos vamos con esta lucha de jaula sin reglas. Vamos a darle su merecido a los que no saben hacer las cosas correctamente. Al menos eso es lo que creo que piensan los Vipers. En el caso de Abismo Negro, el caso también de Psicosis y Kickboxer, que ha demostrado que por lo menos tiene más inteligencia, más fuerza, más talento para ganarle a Heavy Metal. Heavy Metal no le ha ganado ninguna, ninguna le ha ganado a Kickboxer. Y hoy está estrenando un nuevo vestuario. Y la verdad le va muy bien este... ¿Qué te parece esta máscara, este color que tiene el Kickboxer, compadre? Sí, es lo que decíamos, la imagen representa que quiere mostrar un mejor momento que está viviendo. Eso que ni qué. A Duro y a... ¿Quién es Duro y quién es Directo? Con mucho gusto, yo te explico. Si lo ves de frente, el que es Duro tiene la máscara roja del lado izquierdo para ti. Si lo ves de frente. Izquierdo. De frente. Ah, ese es Duro. Sí, señor. Directo es el otro. Así es, el que tiene Duro azul. Y Directo al hospital. No. Por enfrentarse a machos. Ya empezaste de criminoso. Bueno, pues vamos a las acciones. Lucha en jaulas. Modalidad, ese es Directo. Que este se vaya a corretear carteristas. No digas eso, por favor, te lo suplico. Esta es la modalidad de AAA, la lucha en jaulas. Y esté pendiente porque... La lucha en jaulas haber, es... Va a haber más a modalidades. Mira, Heavy Metal le puso foul a Kickboxer. Gracias a Chava Núñez. Y gracias a ti, Arturo, por ser tan honesto. No, honesto, ¿no? Pues tú que no quieres reconocer que el técnico le puso foul a Rudo. Pero vamos, si es lucha callejera. Perdón, me resbalé. Si es lucha en jaula o callejera, las reglas son sálvese quien pueda. Así que, simple y sencillamente, está haciendo valer su condición. No, nadie de nada. Todos, tutte felice, contenti. ¡Ya se va Sergio! Sergio el bailador. Ah, no, ya llegó, ¿verdad, compadre? No se fue, mi querido Jesús. No se fue a Abismo Negro, Jesús. No se fue a Andrés porque se lo impidió precisamente Directo. El que estaba muy de cerca lo tomó de la pierna y lo jaló. Perdón, Jesús, perdóname. Ya empezó a hacer de las suyas, Esto es afuera del cuadrilátero. Sí, Andrés, correcto. Estás en todos los ángulos, eso me da gusto. Aquí, otro que se quería ir del verbo, ya no, como dice mi compadre, era Duro. Y para abajo lo mandaron Duro. El tirante algo le grita al oído, le dice al oído, míralo, está tomando. Se va a Psicosis. Eso no se debe hacer. Se iba a Psicosis, Jesús. Se iba, pero también lo alaban ahí. Lo del tirante es para ver si tiene caspa. A mí me parece corrupto. Pero fíjate cómo lo disculpas, Arturo, por favor. Me parece corrupto. Sí. Ah, bueno. Me fui. Cuando la nota contiene chayote, quiere decir que los gemelos la cubrieron. Ay, Arturo, por favor. Nada, parece Psicosis y no lo permite que se vaya. Es muy temprano para abandonar la jaula. Todavía tienen que demostrar, tanto Rudos como técnicos, Abismo Negro. Andrés. Va a esposar a Duro, o lo quiere esposar, mejor dicho. Sí, sacó las esposas y le está dando al cráneo y la gente le resumba durísimo a Heavy. Vean, ahí están las esposas. No se deja, evidentemente, Duro. Las esposas cuando vienen dos señoras. Como tú sabes que en estos menesteres, el que no se escape es el que hace perder a su equipo. Aquí, curiosamente, el que no se escape le da barranca a sus distinguidos. Otro foul de Heavy Metal sobre Kickboxer. ¿Sabes qué? Algo que te quiero platicar, Arturo, que quizás tú no sabes. Heavy Metal pidió ser rudo para enfrentar a Kickboxer, para lucharle en el terreno que él maneja, sí. De la rudeza. Yo tampoco estoy es de acuerdo. Cuando le conviene, no. Los rudos tenemos convicción, somos rudos de tiempo completo. Heavy Metal no puedes decir, para vengar a mi papá, voy a hacer esto. ¡Ah, excelente! ¿Sabías que se quiere volver rudo? Pues sí, el rudo es bienvenido, ya ha sido rudo otras veces. Lo ha hecho bien. Oye, cuéntame de Latin Lover. Latin Lover. ¿Quién es ese muchacho? No, espérame, ¿cómo que quién es? Por favor, Latin Lover es un fuera de serie. Es que estando allá. Bueno, pues le mandamos un saludo, ¿no? Los tres. Sí, vámonos por lo pronto. Oye, está bravísima la lucha. Nadie se puede escapar, se va Heavy Metal. Heavy Metal está subiendo, llega Kickboxer y lo baja. A pesar de los faules ototes. No, Heavy Metal, para ser rudo como la Bamba, se necesita otra cosita. Y esa cosita es que tú no seas técnico ninguna vez.
y ya lo fuiste. Eres compañero de los técnicos, por eso preguntaba el Latin Lover. Y baja uno y baja el otro. Se quiere subir uno, lo baja el otro. Así está el toma y daca, don Jesús. Nadie puede salir de esta jaula. Parecen atrapados sin salida. Está brava la lucha, está fascinante. No, está muy fuerte, Andrés. Están las patadas y los puñetazos, pero a la orden del día, ¿eh? Parecen atrapados sin salida. Ahí va Henry otra vez, que se quiere escapar. ¿Quién lo va a detener? Kickboxer en la otra esquina, se va a escapar. Los dos. Los dos se van, ¿eh? Los dos se van. Adiós, Nicanor. Pero nadie se va. Le dice que nadie se va. Que él no se va si se regresa Kickboxer. Fíjate, el público dice que no se vaya. El público le pide que no se vaya. Y Kevin Metal se va. Se va finalmente. Le y se tuvo va Kickboxer. Miedo Kickboxer, le tuvo miedo. No, no le tuvo miedo. Los sí, dos se fueron. No. No le tuvo miedo. Sí, nada. Por eso raparon a su papá. No, porque Kevin Metal tiene miedo. Pero acuérdate que no se acaba ahí la rivalidad. No se acaba. Por el contrario, están haciendo Jesús Unido. Exactamente, es una rivalidad que puede llegar tan lejos que no puedo imaginármelo. Solo el tiempo responderá. Estos hombres se odian de una forma poco usual. Oh, aquí vemos otra toma en donde Duro está sufriendo en manos de Abismo Negro, el campeón nacional medio. Todos quieren ese cinturón, aunque estas dos patadas bien coordinadas de Duro Directo están causando mella, causando el deshonor en los Vipers. Pero los Vipers siempre tienen un as bajo la manga, porque son los luchadores del extremo. Siguen castigando a Abismo Negro, que equivocadamente desde mi punto de vista se puso a su merced. Ahí los tienes, Andrés, haciendo bien las cosas, Duro y Directo. Qué bien que aparece Duro y Directo. Viene para acabar con los Vipers. Nada más para eso nacen estos gemelos, para acabar con Abismo Negro y para los Vipers. Esto es con amor para los Vipers. Se va a Psicosis, se va a Psicosis, se va a Psicosis. Nada, ahora viene una quebradora perfecta por Duro. Qué bien Duro y Directo. Qué luchadores, se apoyan a Abismo Negro. Se va, nada, ya lo baja Abismo Negro. Tiene mucha experiencia Abismo Negro. Es que el chaleco que traen es de dudosa calidad, por eso los bajan. Y parecen de plástico esos chalecos. Son malitos, Duro y Directo, en grado supremo. Hombre, no los había visto. Espérame, digo. Sí, te espero, tú sí, ya expresaste. Hay un día que se llama de libertad de expresión que tú no estás respetando, Andrés. Para mí esta silla adentro es para que ya empiecen a descansar. Los de Duro y Directo. Bueno, a mí me tienen que gustar. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué impresionante silla! Hasta casi yo, ¿eh? Hasta casi yo. Oiga, Heavy. Tú no tienes necesidad de luchar así. ¡Dale la silla! Heavy. ¿Usted quiere ser rudo? No, yo no he dicho eso. Yo soy mejor rudo que técnico. Pero yo no dije que yo quiera ser rudo. Es que no lo vamos a aceptar, de todos modos. Yo no tengo necesidad de eso. Pero son mis compañeros y me lo están pidiendo. Así que yo los estoy ayudando. ¿Y cuál es el problema? Es lo bonito de estar a nivel de cuadrilátero, que ustedes pueden tener expresiones en el momento mismo de la batalla. Sí, claro que sí, su punto de vista, tanto de Heavy Metal como de Kickboxer. Siguen las acciones en la jaula. Ya te creció la nariz, Andrés. Okay. Pinocho no quiere ser rudo, no lo queremos de rudo. Ah, bueno, mira, mejor que él lo haya dicho, no va a ser rudo. Es que a ver qué decías, nada más, te estaba dejando. Y cuando se va Abismo Negro, se va. Abismo Negro se va. Abismo Negro. Y mira lo que está diciendo Heavy Metal. Dice que si él fuera rudo esto no estuviera pasando. Sí, si mi abuelita tuviera patines sería astronauta. No se fue, ¿eh? No se fue, mi querido Jesús. Oye, estaba a punto de salir, Andrés. Ya estabas cantando. Y ahí lo están esposando, Abismo Negro. Duro y Directo están haciendo de las suyas. Y esto, Andrés lo va a calificar como una cosa positiva, una cosa buena. Están esposando a Abismo Negro y no va a poder salir. Ya se va duro. Se puede ir, pero regresa a patear a Psicosis. Ahora la silla la tienen los gemelos Duro y Directo. Y vean lo que van a hacer. Lo mismo que los Vipers. ¿Son gemelos? Son gemelos. Son carteristas. Oh, ¡qué sillazo le acaban de dar! ¡Qué bien por los gemelos! ¡Ay, ahora sí está bien, ¿verdad? ¡Qué bien, claro que sí! ¡Por supuesto que no, Andrés! ¡Con la vara que miras, serás medido! No, es que hace unos minutos decías que estaba mal. ¿Por qué dices ahora que bien? No, está mal. No tienes convicción, por favor. ¿Está mal verde o rojo? No, está mal. Sí, yo lo digo, lo consigno. Con la vara que miras, serás medido. El sillazo que le dieron a Abismo Negro. ¡Qué bárbaro! Le doblaron la silla en el cráneo. Es impresionante. Y aquí está esposado. Están rompiendo la máscara. Como no está el perro de Conan, que hace la función de perro porque no sabe hacer otra cosa, es tan malo que es lo único para lo que sirve, ladrarle Hulk Hogan. Canta, ¿no? Canta.
parece ir a oso viejo, se movía más un oso viejo que el bueno. Por lo pronto decíamos, aquí no hay quien rompa esposas, pero sí con la llave, evidentemente. Aquí Heavy Metal se le pone al brinco y dice el Tirantes aquí, Boxer, parejita, ya le ganaron a Heavy Metal, hombre, que se mete. Bueno, tienen la oportunidad, Duro y Directo, de fugarse, como sí lo hacen con las carteras de los entrevistados. Oye, pero ¿sabes una cosa? Están fulminando ya prácticamente a Psicosis. Le han rasgado la máscara y tiene sangre después del sillazo tan terrible que le han dado. Abismo Negro no lo puede ayudar porque está esposado. Y este es un momento muy dramático. ¿Dónde están los Viper? Cibernético y Viper Man tienen que aparecer ya. Sí. No den datos. Fíjate. No, fíjate, hay silla que está prohibida. Vámonos, Duro y Directo. Vámonos. Sí. Así vámonos. Se juegan las carteras. Se van Duro y Directo. ¡Qué lucha nos acaban de regalar! No cabe duda que están en plan grande, en plan de ídolos. Espectaculares, Duro y Directo. ¿Cómo te quedó el ojo, Jesús? Bueno, pues están aplicando la ley Viper. Estoy inconforme. ¿Por qué? Mira, si se supone que son técnicos, mira, aquí está. Si se supone que son técnicos, ¿cómo es posible que empleen la rudeza? Ellos se van a justificar. ¡Ay, es que las esposas! ¡Ay, es! A ver, vamos a ver qué hace el señor Antonio Peña. Los Viper les salieron. Dice que ya vámonos, que no deben de estar. Ah, vuelve a tener problemas con Cibernético. Sí. Que trae un tache. Mire, nada más, se pone cara a cara. Bueno, pues, caray. ¡Ah, le tiró la silla! ¡Antonio Peña! ¡Y se la lleva el Tirantes! ¡Se la llevó el Tirantes, compadre! Oye, qué momento. Falta de respeto, caramba. Sí, qué momentos tan dramáticos. La verdad es que yo no justifico a nadie. Los ánimos están muy caldeados. No, ni a Peña ni a Cibernético. Bueno, ¿quién llega aquí? El picudo de los vatos locos. A no, mis vatos locos. Oye, es que ahí vienen los espectros. Es que, ¿sabes qué? Ahí vienen tus vatos, Arturo. No, ¿cuáles vatos? Viene el picudo y el espectro Junior. El hijo de Toño Hernández, el que trae la máscara negra. Y es que, ¿sabes qué? Pues caray, Antonio Peña, decíamos, fue de esa generación de espectros, ¿no? Entonces, lógico que la sangre de la máscara llame. Antonio Peña se va yendo, el picudo le rompe la playera. El picudo, pues es de los vatos locos y los espectros, ambos, pues son de esa causa que defendió alguna vez Antonio Peña. Exactamente, mira, aquí el agarrón está muy fuerte entre el picudo y el cibernético. En otro extremo está Electroshock agarrándose con Espectro Junior. Y aquí la cosa, la verdad, se ha puesto tan terrible, tan difícil, tan agria, de verdad. Candente. Que es difícil, es muy difícil, Andrés, narrarlo. ¿Y hasta dónde van a llegar los Viper? Ya le volvieron a faltar el respeto a Antonio Peña. Y el público está muy molesto. Vuelvo a lo mismo, quien se mete a las patas de los caballos puede salir raspado. Sí, estoy de acuerdo, pero él viene nada más a poner orden. No es para que le falte el respeto. Pero fíjate, decíamos lo que de los espectros. Antonio Peña fue espectro. Este sigue esposado. Y con un coraje de los mil chamucos. ¡Qué bárbaro! Y la gente ya se prendió. Y van hasta las tribunas. Es impresionante. Vea nada más. Este es el espectro correteando a Electroshock. Bueno, pues caray, se armó la rebatinga, se armó la rebambaramba. ¡No vaya a pasar lo que en Caborca! No, ni le muevas, por favor, Arturo. Yo que estuve con los hooligans, a los cuales ojalá y pronto les den cristiana sepultura, pues simple y sencillamente, lo de los hooligans en Juegos de Niños, a lo que pasó en Caborca. Bueno, pues ahora yo siento que van a sufrir un castigo los Viper por parte de la directiva, por parte de Antonio Peña, pero finalmente el resultado es muy importante porque gana Duro y Directo. En buen momento les cobraron de la misma forma que aparecieron los luchadores Viper acompañados por Kickboxer. Y así nos estamos despidiendo, Jesús. Bueno, señoras y señores, ¿qué más les podemos decir que a través de las imágenes no hayan visto? La situación es muy difícil ahora para los Vipers, aunque vengan a reclamar los gemelitos Duro y Directo. Está esposado Abismo Negro, trataremos de salvarlo. ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó Duro? Duro, ¿cómo se queda Abismo Negro? Creo que le pagan con la misma moneda. Bien, enhorabuena por Duro y Directo. Es muy triste que justifiques esto.
mi querido no, Andrés. ¿Cómo quedó Mismo Negro? Mira, es una propia sopa de su chocolate. Para que sepa lo que se atiene a Mismo Negro. A ver. ¿Oíste? No. Y te sigues metiendo tú también. Ay, ay, ay. A ti te vamos a dar, Tú roba carteras, ven. Ven. Pues ahí aparece, ver, señor. Duro y directo. Mire. Con esas ganas y también amenaza a Arturo Rivera para decirle, si tú te metes, también. Le puedo hacer una pregunta. También va contigo. Le puedo hacer una pregunta. No puedo hacerle una pregunta. Ay, sí. A ver, no estoy en contra de ustedes. Le puedo hacer una pregunta. Ustedes dicen que hacen trampa los rudos al usar esposas y sillas. Y ustedes lo hacen. Eso se vale. Así como le pregunto, ¿es válido o no? Como lucha abismo, así le vamos a luchar. Esta es una prueba de lo que somos capaces. Le pregunté, mire, no respondió. ¿Por qué? Sí, porque ya me dio. ¡Ay, mi cartera! Ya me dieron adelanto estos. Sí, pues si son. En jaula, tú qué lo sabes, bárbaro. Arturo. En jaula, oye, todo se va. Pídeles mi cartera, ¿no? Ay, ahorita te la doy. Yo ya voy a las mitades con ellos. Creo que en jaula todo se vale. Vámonos, Arturo Rivera. Gracias, amigos. Gracias, Arturo Rivera, Andrés Maroñas, la unidad 8 del ingeniero Tobar, la dirección de cámaras de Salvador Núñez González. Un servidor, Jesús Zúñiga, les invita para que sigan con la imagen de Televisa Deportes.